luego un lujo. Estamos en casa de Juan Ignacio Blanco. Ahora sí que sí, presento a Juan Ignacio. Pues ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo. Juan Ignacio Blanco, conocido por todos los oyentes, eres un poco el adalid de lo que se considera la versión alternativa, para muchos conspiranoica, del tema del cácer, y desde luego pues te agradecemos de verdad que nos concedas esta entrevista, que ya de por sí queremos que va a ser extensa, para todos los oyentes de Dimensión Límite. No, para mí es un auténtico placer, y más si estoy con Manuel Carballal, que él sabe que yo le aprecio y le quiero mucho. Le quiero mucho porque es de los pocos periodistas que quedan que investigan los temas, y que van a los sitios y que miran y que cuentan lo que ven. No es de los que, como ahora, están todos sentados frente a la pantalla de un ordenador a ver qué es lo que hacen los demás. Sí, eso, Manuel Carballal, bueno, todos los oyentes lo saben, y además por la temática que solemos tocar en Dimensión Límite, precisamente un persigue misterios, ¿no? Precisamente un investigador de estos temas, que de los cuales tú eres bastante escéptico, ¿no? Lo comentabas hace poco, ¿no? Bueno, yo evidentemente tengo una mente bastante más racional de lo debido. Sin embargo, no quita que haya vivido, me imagino que como muchos, pues, experiencias en mi vida que no les he encontrado respuesta y que se dejan vagar en el viento. Pero hombre, evidentemente mi dedicación es mucho más terrenal porque me interesa básicamente los asesinos y sus víctimas. Bueno, sobre estas experiencias nos has dejado un poco sorprendidos, quizá otro día te preguntemos, pero como bien decías, en lo que es tu periplo personal, bueno, pues eres más escéptico, te centras más en la criminología, y hablamos de una experiencia personal, y nos gustaría empezar preguntándote por ella, porque se habla mucho sobre el tema de Alcácer, sobre lo ocurrido, lo sucedido, los detalles, lo que es real, lo que no, cuando la versión alternativa, pues para muchos pues tiene más o menos sentido, cuando la versión oficial pues se cae por su propio peso para otros. Pero nos gustaría saber qué ha sido de Juan Ignacio Blanco estos últimos años, porque no has sido muy pródigo en los medios de comunicación, algo que no era precisamente así a finales de los años 90. ¿Cómo o qué ha sido de Juan Ignacio Blanco? ¿Qué está haciendo Juan Ignacio Blanco después de todo este tema? Porque eres más conocido por Alcácer, pero hay otras muchas cosas también, ¿no? Bueno, Juan Ignacio Blanco, entre comillas, después del caso Alcácer, pues lo que padece es por lo menos un abandono de la profesión, un abandono de la profesión en el sentido de que nadie me daba trabajo, nadie me ha llamado para acudir a ningún programa y nadie quería contar con mi presencia en ningún sitio. Entonces, lógicamente, pues uno busca maneras de reciclarse. He realizado durante todos estos años numerosos informes periciales y me he dedicado más a ese trabajo, entre comillas, de tribunales y juzgados que lógicamente aparecen en los medios de comunicación o a realizar labor periodística. Pero luego también en los últimos años pues he realizado yo creo que es un gran trabajo, que es murderpedia.org, una web en inglés, que es un diccionario de asesinos por orden alfabético, en el que, bueno, pues prácticamente están reseñados, en mi opinión, todos los que tenían que estar, básicamente. Hablamos de tu parte profesional, y a mí, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con Alcácer, porque está directamente vinculada, me gustaría conocer también tu parte más humana, porque tú comentabas que los medios de comunicación dejan de contar contigo, hasta cierto punto pues te sientes marginado, precisamente a raíz de todas las pesquisas que realizas sobre el asunto del triple crimen de Alcácer. Pero Juan Ignacio, a nivel personal, ¿cómo te ha marcado todo esto en los últimos años? Bueno, la verdad es que depende de las etapas. En un principio yo paso una etapa en la que de alguna forma me enfado, y me enfado mucho. Me enfado mucho porque considero que es una gran injusticia lo que se está haciendo conmigo. Considero que mis compañeros de profesión, que me llevaban conociendo desde muchos años antes y que sabían de mi forma de trabajo y de mi profesionalidad en los temas a raíz del caso Alcácer, pues pensaran que es que yo no había tenido carrera antes, o yo simplemente era una persona que quería salir en televisión y hacerme famoso enseñando fotos de cadáveres y dedicarme a vivir del cuento.
Y luego me vuelvo a enfadar todavía mucho más cuando veo cómo los tribunales de justicia se vuelcan contra mí y se dedican, bueno, pues durante los últimos 15 años a, en mi opinión, perseguirme sin motivo y sin razón, absolviéndome unas veces y condenándome otras, pero provocándome el que siempre tenga que estar absolutamente pendiente de ese tipo de situaciones, con indemnizaciones multimillonarias, teniendo que buscar abogados y procuradores y trabajar y entenderte con ellos y estar completamente enganchado en una situación donde luego además cada vez que lo he intentado judicialmente las respuestas que tienes siempre son que no, porque no y que sí, porque sí. Y a mí me da exactamente igual lo que usted diga, pero yo a usted le condeno porque esto es así de mal. Pues Ignacio, hay mucha gente que esté escuchando que seguramente pues sea más amiga de esa versión oficial, que piensa, y de hecho lo ha manifestado, que cuando se os pues han impuesto todas esas esos juicios, ¿no?, y toda esta vía judicial, es precisamente porque dijisteis cosas que a lo mejor no tenías que haber dicho. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, esa puede ser una opinión que pueda tener la gente, y hasta cierto punto podría tener su parte de razón, pero es que luego la realidad no es así. Por ponerle un ejemplo, el último macrojuicio que se celebró contra mí, en el que el fiscal, jefe de Valencia, pedía 48 años de cárcel por injurias y calumnias, se estaban refiriendo a nuestra participación en el programa de Canal No, el Lluy del caso Alcácer, que fueron 67 programas de 2 horas y media de duración. Después de visionárselos, de estudiárselos y de intentar buscar qué es lo que podían encontrar, por lo único que a mí me condenan en ese juicio y esas 6 meses de prisión por injurias, es por haber dicho que el fiscal Beltrán lo que tenía que hacer era trabajar más. Esa es textualmente la frase por la que a mí se me condena a 6 meses. Muy rápidamente, Juan Ignacio, para situar al oyente, el fiscal Beltrán, ¿quién es? ¿Qué papel juega en el tema Alcácer? Bueno, el fiscal Beltrán es el fiscal del caso Alcácer y es la única persona además que está desde el principio hasta el final en todas estas investigaciones y que además era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y que fue el que de alguna forma, dada la magnitud, entre comillas, que tenía el suceso del caso Alcácer, pues desde un principio él personalmente se hizo cargo de dirigir las investigaciones del caso Alcácer. No le gustó mucho que le llamaran vago de alguna forma, ¿no? Bueno, la verdad es que todo esto tiene sus motivos y eran muy concretos. Cuando se sacan las frases de contexto, pues entonces son muy difíciles de entender. Bueno, ahora entendemos en esto. Manuel. Yo no me preguntaba si te has arrepentido alguna vez. O sea, si la primera vez que viajaste aquel fin de semana a Alcácer y tomaste contacto con la historia, hubieses sabido todo lo que iba a venir después y cómo te iba a marcar para toda la vida, porque de alguna manera a ti el caso Alcácer te ha marcado para siempre, ¿no? ¿Te has arrepentido alguna vez de aquel primer viaje? Pues no. Mira, eso es algo que tengo claro. Pero porque a mí el caso Alcácer, todo lo que me ha quitado, personal y profesionalmente, me lo ha dado en otros aspectos. Yo he tenido la suerte de conocer y de convivir con personas excepcionales como la madre de Miriam y mujer de Fernando García. He vivido momentos de una alegría personal, de sentirme querido y apoyado por la gente. Yo he vivido, aunque suene un poco raro, yo según terminó el juicio estuvimos en Gandía porque estaba grabando otros programas para Canal No. Y yo he vivido el pasar por una calle de Gandía peatonal llena de mesas porque son restaurantes en Valencia y de pronto levantarse todo el mundo y empezar a aplaudirme y según recorría toda la calle la gente aplaudiéndote, ¿sabes? Yo he vivido como pasando un arco de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas me ha sonado y un guardia civil me ha ido a parar y el sargento de la Guardia Civil ha dicho a ese no le pares que lo que le suenan son los cojones que los tiene muy gordos. Es decir, he tenido muchas alegrías, sobre todo a nivel personal, y sobre todo me he quedado con la conciencia tranquila. ¿Crees que compensan esas alegrías precisamente a esas otras penurias o esa parte más oscura que también ha tenido precisamente en tu persona las repercusiones del tema del cáncer?
No, yo no creo que compensen. O sea, es decir, es una cosa que tendría que venir añadida a una situación normal. Al final, desgraciadamente, hay que quedarse con las partes buenas, pero no es necesariamente tenían que haber existido las malas. Bueno, vamos a entrar en materia. La versión oficial ya la escucharon todos los oyentes. Nos van a disculpar, no vamos a entrar demasiado en recordar todo lo que se dijo, porque entonces esta entrevista, en vez de a lo mejor las 2 o 3 horas que dura 7, ¿no? Entonces, vamos directamente al grano. ¿Cuáles son para ti aquellas circunstancias de la versión oficial que demuestran que esa versión oficial como tal, así ya habéis manifestado varias veces, no tiene ni pies ni cabeza? Es decir, si tú tuvieras de alguna forma, Juan Ignacio, que convencer a una persona, vamos a poner, con 5 cosas que no cuadran de esa versión oficial, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, resumirlo es difícil, pero bueno, hay algunos puntos que tienen un No te preocupes, te puedes extender, ¿eh? No hay un problema. carácter primordial. El primero de ellos, evidentemente, son los famosos 7 vellos púbicos que pertenecen a 5 como mínimo o a 7 personas diferentes hallados en los cadáveres de las niñas y que la propia sentencia del caso Alcácer, a raíz de ese detalle en concreto, es por lo que manda que permanezca abierto un sumario B para investigar la participación más que probable de diferentes personas más. En segundo lugar, y quizá uno de los más trascendentes, son todo lo relativo a la necrofilia con los cadáveres. La sentencia del caso Alcácer termina diciendo que Antonio Anglés y Miguel Ricard suben a las niñas de la caseta hasta la fosa. A pie de fosa, Antonio Anglés dispara, las entierran, las tapan con la famosa alfombra y se van. Sin embargo, todos los informes periciales forenses, no solamente los del profesor Frontela, sino sobre todo los de los 6 médicos forenses que realizaron la primera autopsia a las niñas y los posteriores estudios del Instituto Nacional de Toxicología, demuestran sin ningún género de duda que las niñas han tenido introducciones tanto peneanas como de objetos post-mortem. Este hecho tiene una trascendencia muy importante porque los actos de necrofilia es muy difícil y como el profesor Carballal lo sabe perfectamente, que personas que no sean psicóticos normalmente puedan realizarlas. Entonces, ese detalle tan concreto de esas introducciones de diferentes objetos y sobre todo las peneanas post-mortem, y eso es algo que está claro, rompen completamente con la tesis de un Antonio Anglés y de un Miguel Ricard, que indiscutiblemente todos podíamos llegar a creernos que pudieran haber cometido esas aberraciones, aunque todos sabemos que un personaje como Antonio Anglés, que oficialmente es homosexual, es complicado y difícil que viole tanto vaginal como analmente a las niñas, pero Perdón, perdón un segundo, Juan Ignacio, dices que oficialmente es homosexual. Esto llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que este señor estuvo condenado previamente por violación y precisamente por violar a una mujer. No, es decir, esto choca un poco, ¿no?, con esa posible tesis de que oficialmente, como expresas, fuera quien homosexual. vamos a ver, esto es un hecho absolutamente demostrable. Hay un informe que es, creo que es informe confidencial 217, pero vamos, en cualquier momento te lo enseño, emitido por la Guardia Civil, en el cual dice, el informe se titula Hechos probados de Antonio Anglés. Y los hechos probados de Antonio Anglés, donde analizan los hechos probados de los supuestos sitios donde se le ha visto. El primero de esos hechos probados es la homosexualidad, textualmente, de Antonio Anglés. ¿Cómo se demuestra? Por cuando le han pillado con fulanito recluso en la celda de no sé qué, cuando le han pillado con el otro, cuando ha estado con el otro y cuando ha estado con el otro. Pero mucha gente puede pensar, Juan Ignacio, que una vez que una persona entra en la cárcel, las relaciones homosexuales quizás son más corrientes, y que no por ese hecho esta persona no fuera previamente o de hecho siga siendo heterosexual, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo, que todavía tiendo a creerme los informes de la Guardia Civil, si la Guardia Civil en un informe dice hecho probado sobre Antonio Anglés su homosexualidad, no creo que la Guardia Civil haya tenido nunca el menor interés
en sacar este dato adelante. Entonces, yo no lo he dudado. Además, hay una situación que es muy concreta. Él nunca, de todas maneras, no fue condenado por violación, fue condenado por secuestro y lesiones, que realmente además eran una situación completamente distinta. Si viniera el caso, entramos en esa situación. Pero Antonio Anglés, durante todo el tiempo que los medios de comunicación han estado absolutamente pendientes de todo esto, lo que todos han buscado y pagaban mucho dinero por entrevistar era alguna novia de Antonio Anglés, alguna chica que un día hubiera estado en una discoteca con Antonio Anglés, alguna amiga de Antonio Anglés, y nadie ha visto. O sea, Antonio Anglés es un fantasma. Antonio Anglés se ha intentado buscar cualquier tipo de relación y tanto los programas de Canal No como el Mississippi pagaban a los invitados y la gente se tendría que pegar por contar. Yo estuve un día con Antonio Anglés y era muy animado, o era no sé cuántos. Nunca se encontró ni una novia ni ninguna mujer que hubiera tenido nunca ni una sola relación con Anglés. La única mujer que hay es la de la famosa sentencia, que si quieres hablamos de eso. Sí, ahora entramos más adelante en todo lo que tiene que ver con la fuga de Anglés y todo esto, que también pues resulta bastante polémico. ¿Cuál sería la tercera? Comentabas antes el tema de los vellos públicos, el tema de la violación post-mortem. ¿Cuál sería la tercera para ti, Juan Ignacio? Bueno, la tercera es, evidentemente, aunque suena un poco a palabreja, son las famosas livideces cadavéricas. Como la gente debería de saber, los cadáveres, una vez que se colocan en una posición, lógicamente todos los fluidos tienden a irse hacia las partes más bajas. Si el cadáver se mantiene en esa posición durante un cierto periodo de tiempo, que suele ser alrededor de las 2 horas, esas livideces, entre comillas, quedan fijadas, es decir, esa sangre se empieza a pudrir ahí y marca esas zonas y existe. En todos los cadáveres del mundo hay livideces cadavéricas. En los cadáveres de Miri Antoñi y de Siré no hay livideces cadavéricas. Y esto es algo que además le sorprende no solamente al profesor Frontela, sino a los 6 médicos forenses de Valencia que realizan la autopsia y que dejan claro en su informe. Es decir, no hay una explicación plausible a por qué, si los hechos evidentemente se desarrollan como dicen y a las niñas se las mata a pie de fosa y se las entierra, los cadáveres de las niñas tendrían que tener livideces cadavéricas. Y esas livideces cadavéricas no existen. ¿Explicación? Bueno, pues ahí entramos en el mundo de las teorías y el profesor Frontela hablaba de agua, porque en los únicos cadáveres en los que no aparecen las livideces cadavéricas son los cadáveres que han estado en el agua, en el mar, donde ese movimiento continuo de las olas es el que impide de alguna forma que esas livideces cadavéricas se fijen, y por eso se habló. De ahí también surgió, evidentemente, no la teoría, sino, en mi opinión personal, la realidad de que la fosa donde desentierran a las niñas en la Romana no es el lugar de enterramiento inicial, sino un segundo enterramiento. ¿Quién es el profesor Frontela? Luego hablaremos un poco de este tema, pero para aquellos que estén un poco perdidos, el profesor Frontela, esta figura, cuéntanos un poco cómo, quién es, cómo llegáis a contactar con él, qué es lo que hace. Bueno, el profesor Frontela es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla y un controvertido médico forense que cuenta con personas que hablan maravillas de él y personas que no, pero que indiscutiblemente en varias ocasiones, y en algunas lo he visto personalmente, es de los pocos médicos forenses que en un juicio se enfrentan a verdades oficiales. El profesor Frontela aparece en el caso el mismo día que aparecen los cadáveres de las niñas. Cuando aparecen los cadáveres de las niñas el 27 de enero, Fernando García está en Londres organizando una campaña de búsqueda internacional de las niñas, y cuando él vuelve al día siguiente a Valencia, hay un miembro de la Guardia Civil que le dice: no te fíes de nada, Fernando, y pide una segunda autopsia. Y él le dice: bueno, ¿y a quién puedo pedir? Dice: llama a Frontela. Y efectivamente Fernando, pues con los conocimientos que puede tener un padre en una situación como esa y con todos los nervios haciendo caso de ese tema, aparece el profesor Frontela. ¿Qué ocurre? Pues que el profesor Frontela, en lugar de haber aplazado la primera autopsia, sabiendo que el profesor Frontela se iba a desplazar porque era de conocimiento público y oficial,
deciden celebrar una primera autopsia ya los médicos forenses de Valencia. Al día siguiente el profesor Frontela realiza una segunda autopsia a los cadáveres. ¿Qué ocurre? Esta segunda autopsia que él realiza a los cadáveres, en los cadáveres, por ejemplo, pues ya no están las cabezas, que han sido enviadas los tres cráneos al Instituto Nacional de Toxicología, no están los órganos genitales de las niñas, que se han extirpado y se han enviado a toxicología, no está ninguna de las zonas lesionales, porque todas se han enviado a toxicología, no están las manos, que se han enviado a toxicología. Aún así, a lo largo de esa segunda autopsia, pues se realizan distintos descubrimientos que contradicen en parte los resultados de esa primera autopsia. Amén de que se realiza un hallazgo un tanto sorprendente, que es la famosa cadena con la cruz de Caravaca, que el profesor Frontela encuentra incrustada entre las vértebras dorsales de Desiré, y que llama poderosamente la atención que a seis médicos forenses en la realización de una primera autopsia pues se les haya escapado que existía esa cadena con esa famosa cruz. Antes de continuar con esas otras cuestiones, aparte de estas tres que hemos dicho, y hablando de la figura del profesor Frontera, hablabas antes de la primera de ellas, y era precisamente el hallazgo de vellos púbicos de entre 5 y 7 personas sobre los cuerpos de las niñas, ¿no? Hay cierta controversia en lo que respecta a esos análisis, ¿no? ¿Cómo llegan esos pelos al profesor Frontera? ¿Se sigue en todo momento la cadena de custodia? ¿Cómo se producen esos análisis concretos, Juan Ignacio? Bueno, los análisis concretos se realizan por una razón muy sencilla. A lo largo de la realización de la segunda autopsia que realiza el profesor Frontela, es cuando estos vellos púbicos aparecen. Estos vellos púbicos, que además demostraban claramente que no podían ser de nadie, que se hubieran caído por encima, puesto que estaban entre la tierra y la ropa de las niñas, y alguno entre la ropa y el cuerpo de las niñas, según se iban haciendo, inicialmente, como todo lo que había allí, se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, donde se realizó un examen morfológico de los pelos, de esos pelos y de todos los pelos que se han encontrado en los coches o en distintos lugares de la investigación, pero solamente se hicieron esos detalles de esos análisis morfológicos sin más, que simplemente pues se dedican a comparar pues por formas y tamaños, y que pudieron haber podido pertenecer a alguna de las personas supuestamente implicadas en el crimen. La cadena de custodia se queda ahí. El profesor Frontela nunca vuelve a llevarse esos pelos. Y esos pelos del Instituto Nacional de Toxicología, que a petición de diferentes partes en el procedimiento, incluida Blanca Estrella Ruiz, que su abogado también lo pidió junto con nosotros, se pedía que esos vellos púbicos se pudieran analizar para intentar sacar el ADN mitocondrial de los vellos. Estos se enfrentaron constantemente con la Fiscalía de Valencia, hasta el punto que hay un escrito del propio fiscal jefe de Valencia diciendo que es que en España no hay medios para realizar el ADN mitocondrial. Eso mismo se lo desmintió una profesora de Valencia, que fue la que se ofreció a hacer el primer análisis de ADN mitocondrial de un vello, que fue el famoso pelo canoso que había aparecido entre el cinturón de Desiré. Y luego, posteriormente, como esa profesora valenciana tuvo que ir a realizar los análisis a Santiago de Compostela, que era en la Universidad de Santiago de Compostela, donde del profesor Carracedo. Y el profesor Carracedo, que es el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, fue el encargado por el tribunal, esto un mes antes justo de empezar el juicio, que analizara los vellos púbicos que se encontraron en estos cadáveres de las niñas. El análisis del profesor Carracedo, que
no es porque lo diga yo, pero en el campo del ADN en España es la máxima autoridad que existe, sin absolutamente ningún género de duda, fue el que en el acto de la vista oral, un acto de la vista oral donde fue el único de todos los participantes que recibió por parte del tribunal un agradecimiento especial por su importantísima colaboración en este caso, lo dijo textualmente. Esos vellos púbicos pertenecen como mínimo a 5 personas diferentes y como máximo a 7. Entonces, ¿cómo se entiende que se sigan, o que la sentencia hable de 2 o como mucho 3 personas, si tan claro estaba que por diferentes análisis, según nos estás contando, había vellos púbicos de hasta entre 5 y 7 personas? Claro, pero esos resultados se conocen, el famoso informe del profesor Carracedo se conoce 11 días antes de empezar el acto de la vista oral, porque la última amenaza que hizo precisamente el abogado de Blanca Estrella Ruiz es ir al Tribunal Constitucional si no se permitía el análisis de esos famosos vellos púbicos, y es la propia Fiscalía quien la que se ve en un brete y dicta un famoso escrito en el que hay que analizar esos pelos porque el procedimiento se les puede caer de las manos. Entonces esa es la situación. Como eso se descubre prácticamente antes de iniciar la vista oral, evidentemente claro que fue lo que marcó el juicio y de alguna forma marca esa sentencia, donde al final dice clarísimamente en la sentencia que la aparición de esos vellos púbicos de al menos 5 o probablemente 7 inducen claramente la participación de determinadas personas, y para eso ha habido un sumario abierto hasta hace escasos días, aunque todavía está abierto, para que se busque esos otros posibles participantes en los hechos. Entiendo que el profesor Carracedo habla de 5 varones, porque en todo momento estamos hablando de 5 personas en la escena del crimen, las 3 niñas y los 2 presuntos autores, ¿no? Sí, y además de 5 varones distintos, que no son, porque a él se le mandan pruebas de contraste que sí habían en el ADN, que no son Miguel Ricard, Antonio Anglés, Roberto Anglés y el otro hermano, el pequeño de los Anglés, sí, y Mauricio Anglés. Entonces, eso es un hecho que evidentemente, claro, que es lo que marca el juicio y lo que marca el hecho de decir de quién son esos vellos púbicos. ¿Y no se pudieron contrastar, en este caso, los vellos o una recogida de muestras de todas estas personas que has comentado, incluyendo los famosos protagonistas, ¿no?, como son Anglés y Ricard, para comprobar o para contrastar si esos vellos púbicos correspondían a esas personas que citas? No, sí, el contraste con ellos sí está realizado. Es decir, contrastado es que no pertenecen a Miguel Ricard, no pertenecen a Antonio Anglés, no pertenecen a Roberto Anglés y no pertenecen a Mauricio Anglés. Es decir, eso es absolutamente claro, sin ningún género de duda. Como no ha habido oficialmente ningún sospechoso más con el que poder hacer una comparación de ningún tipo, y como durante todo este año las investigaciones han sido prácticamente nulas para averiguar la participación de diferentes personas en el procedimiento, pues seguirán siendo el misterio de Alcácer. Dejamos claro este tema, es decir, si hubo una cadena de custodia, si están contrastada la verosimilitud de los análisis del profesor Frontela a este respecto, ¿no? Lo dejamos claro porque en la versión oficial se cuestionaba precisamente los informes de Frontela como algo fiable o algo fidedigno. Por eso te pregunto. Ya, lo que ocurre es que evidentemente en esto hay que conocer qué es lo que Frontela tuvo en su poder y qué es lo que Frontela no tuvo en su poder. Es decir, con posterioridad, dado que él no había podido ver ninguna de las partes que cité antes, cabezas, zonas lesionales, y todo lo que se había enviado al Instituto Nacional de Toxicología, con posterioridad a los informes ya una vez realizados del Instituto Nacional de Toxicología, se le enviaron todas esas muestras al laboratorio del profesor Frontela. Pero, desgraciadamente, de ninguna de esas muestras surgió ningún dato relevante, y es cuando se podía haber dudado que el profesor Frontela en su laboratorio podía haber hecho lo que le diera la gana con lo que hubiera querido. Cosa que era incierta, pero bueno, en esos casos lo que son los vellos púbicos se encuentran durante la realización de la segunda autopsia que se realiza en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, que la están supervisando los médicos valencianos que estaban realizando la autopsia,
y esos vellos púbicos él los entrega y van al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, donde se hace un estudio morfológico de los pelos, y posteriormente de ahí, por orden del juzgado, van a la Universidad de Santiago de Compostela, donde el profesor Carracedo hace sus análisis. Luego el profesor Frontela no pudo haber puesto ningún vello púbico allí. Sí, porque de hecho estaba replicado por Carracedo en este caso, ¿no? Al menos el caso de los vellos púbicos, tal y como comentas. Bueno, hombre, evidentemente quien hace el informe y quien saca el ADN mitocondrial, porque el problema además podía haber habido más. Es decir, desgraciadamente los vellos que se analizaron fueron 19. De los 19 vellos que se analizaron, solamente de 9 se pudo sacar ADN mitocondrial y los otros 10 se perdieron sin tener dato alguno de lo que ocurre. ¿Hallados dónde, esos 19, dónde se hallaron exactamente? Pues esos 19 vellos fueron, de ellos 4 se encuentran durante la realización de la primera autopsia y 15 los encuentra el profesor Frontela durante la realización de la segunda autopsia. ¿Sobre los cuerpos de las niñas? Algunos sobre los cuerpos de las niñas y algunos sobre las ropas de las niñas. Pero siempre, indiscutiblemente, por personas que hayan tenido contacto con ella antes de que las entierren. Porque los que aparecieron encima de la ropa, o en el cinturón, como la famosa vello púbico que apareció, aparecieron debajo de la capa de tierra, y una vez que se raspó la capa de tierra fue cuando se hallaron esos vellos, lo que indica que las niñas fueron enterradas con esos vellos por encima. Entonces, concretamente, no recuerdo el número de los que aparecen en los cadáveres. Los 4 primeros que encuentran en la primera autopsia, esos aparecen directamente sobre los cuerpos de las niñas, y de los del profesor Frontela no sé la parte exacta que aparece, pero yo creo que la mayor parte de los que encontró el profesor Frontela, porque fue el que se dedicó a tocar las ropas, fue el que se dedicó a raspar las prendas de ropa, porque ya sobre los cadáveres era muy complicado. Los cadáveres habían sido lógicamente lavados durante la primera autopsia, y ya evidentemente pues cualquier tipo de residuo que pudiera haber sobre ellos pues se habría perdido. ¿Y por qué no se halla Frontela y no los hallan previamente los encargados de las autopsias iniciales? Bueno, los encargados de las autopsias iniciales hicieron la autopsia que manda la ley de enjuiciamiento criminal en este país, que es averiguar la causa de la muerte, ¿sabes?, y poder decir cuál es el arma del delito. Y eso, como ellos aparentemente lo tienen contestado desde el primer momento, porque las 3 cabezas son prácticamente calaveras y lo que tienen es un agujero en la cabeza, ¿sabes?, pues parecía verde y con asas que a las niñas las habían matado de un balazo. Como desgraciadamente los órganos genitales, que estaban bastante bien conservados en las 3, demostraban sin ningún género de dudas que se habían cometido unas aberraciones sobre los cuerpos también absolutamente palpables, pues entre eso, la conmoción social que generaba el caso y que eran autopsias que había que terminarse, pues hacen las autopsias que hacen los médicos en España, no las autopsias que nosotros vemos en series televisivas, donde parece que es que el Smithsonian es el que investiga todos los crímenes en España. Y entonces pues se dedican a recoger las 4 muestras que ven. Y el profesor Frontela siempre ha tenido fama, y lo es, pues es más minucioso y es de otro tipo de escuela, donde entiende que la participación del médico forense debe de ser más como en esas series de televisión, y que incluso debería de cambiarse la ley para que el médico forense tuviera que estar en el acto de levantamiento de cadáver exactamente igual que su señoría, obligatoriamente, porque es fundamental para el ejercicio de la práctica de una buena autopsia. Al ser una persona que cuidaba más ese tipo de detalles, pues él cogió la ropa, algo que no habían hecho los otros médicos, y se dedicó a ir raspando tierra, sobre todo en las zonas donde tenían más cercanía con las zonas genitales, es decir, las cremalleras o los botones de los pantalones, los cinturones, esas zonas, para intentar comprobar, bueno, pues la posibilidad de que existieran. Luego también, bueno, pues peinó
todos los vellos de las zonas genitales, peinó las calaveras, las cabelleras que tampoco habían sido, es decir, hizo un trabajo, bueno, pues siempre no es que digamos que perfecto ni muchísimo menos, pero un trabajo mucho más detallado y con más tiempo, que además incluso le generó conflictos y que fue un tema que, porque llegó a uno de los médicos forenses de Valencia, digo porque me lo reconoció a mí en un programa de televisión, llegó a decirle que está haciendo usted una autopsia demasiado meticulosa, profesor Frontela, que llevamos aquí ya 6 horas. Es decir, es algo que molesta, y además hay que tener en cuenta que trabajar sobre esa presión también es complicadísimo. Trabajar sobre unos cadáveres teniendo a los 6 médicos que han realizado la primera autopsia detrás de tu cabeza, mirándote cómo lo estás haciendo, ¿sabes? Y con el juez en el otro lado y el secretario del juzgado y sabiendo lo que es y ese tipo de situación, pues lógicamente son trabajos tremendamente complicados. Bueno, pasamos, si te parece bien, a la cuarta de las, bajo tu punto de vista, situaciones que en absoluto pues concuerdan con esa versión oficial. Bueno, la cuarta es Miguel Ricard. Miguel Ricard es un personaje sorprendente en este caso. Es una persona que, siendo un delincuente común, que acaba de salir de la cárcel 3 días antes, de pronto llegue al portal de los Anglés, se encuentre en 2 Land Rovers de la Guardia Civil, se encuentre a los guardias civiles en la puerta y en lugar de darse media vuelta y largarse, suba directamente a casa de los Anglés el famoso día que aparecen los cadáveres de las niñas. Que se le lleve al cuartel de la Guardia Civil para tomarle una declaración indagatoria, no como acusado de nada. Y en esa declaración indagatoria, Miguel Ricard dice que el día que mataron a las niñas él estaba en la cárcel. Evidentemente, la Guardia Civil lo primero que hace es comprobar si esto es cierto y resulta que Miguel Ricard estaba en la cárcel. Pero entonces sucede algo, que es que de pronto hay un sargento de la Guardia Civil que decide que él no se cree lo que le han dicho de la cárcel y entonces se va personalmente a la cárcel de Picassent, digo porque todo esto consta por diligencias sumariales, y una vez que él está personalmente en la cárcel de Picassent se dan cuenta que se habían equivocado en la cárcel y que Miguel Ricard no estaba en la cárcel. Cuando se cometieron los asesinatos. Exactamente. Con esa base de que le ha mentido en la declaración indagatoria, la Guardia Civil detiene oficialmente a Miguel Ricard. Cuando se le deja su hoja de derechos, pues lo primero que marca es que no desea declarar. Entonces Miguel Ricard no declara. Al día siguiente se realizan las primeras autopsias. Autopsias que de forma inexplicable, porque no lo hacen nunca, son fotografiadas y filmadas en vídeo por miembros de la Guardia Civil, cuando además estaban siendo fotografiadas y filmadas por los miembros del Instituto Anatómico Forense de Valencia, que son los que lo tienen que hacer. Durante ese día Miguel Ricard evidentemente no declara. Al día siguiente tiene lugar la segunda autopsia del profesor Frontela, a la que también graban y fotografían en directo miembros de la Guardia Civil. Y el tercer día, cuando la Guardia Civil tiene todos los datos de todo lo que ha ocurrido, inexplicablemente a Miguel Ricard, sin que nadie sepa absolutamente por qué, decide que quiere declarar. Cuando faltan 4 horas para que sea puesto a disposición judicial. Y es la primera de las autoinculpaciones en Antonio Anglés es muy malo, las mató, yo estaba allí y bueno, de casualidad. ¿Y por qué pasó esto? Porque imagino que indagarías al respecto, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que claro, eso ya todo implica el entrar en detalles. Yo lo que voy a decir es, cuando yo hablo de Miguel Ricard, es que así podría seguir hablando de todo lo que son sus apariciones en el sumario y de todo lo que es su realidad. Es decir, entonces dices, no es un detalle en concreto, son cientos de detalles donde dices, nada cuadra y nada tiene sentido. Pero en resumidas cuentas, ¿hay pruebas concluyentes contra Miguel Ricard? Ninguna. Vamos a ver. En los tribunales españoles se te puede condenar por dos tipos de pruebas. Las pruebas materiales y las pruebas indiciarias. Las pruebas materiales es que haya un hecho concreto demostrado científicamente, una huella dactilar, un vello púbico, un algo que demuestre sin ningún género de duda que tú has participado. A Miguel Ricard, como reconoce la propia sentencia, no se le puede condenar porque no existe ni una sola prueba material contra él. A Miguel Ricard le condenan por lo que se denomina prueba indiciaria, que dice son una serie de indicios, no basta con uno ni con dos, sino que tienen que ser una serie de indicios que nos lleven a formular en un momento determinado un hecho concreto. Es decir, cuando se vienen a producir, es decir, estaba allí en el mismo momento, tenía la posibilidad del móvil, él ha declarado que fue él, hubo alguien que le vio cerca, hubo situaciones, pero pruebas materiales que demuestren sin ningún género de duda, no existe ninguna en el sumario que implique a Miguel Ricard en los hechos, salvo su declaración. Entonces, tal y como nos contaba Blanca Estrella, hay dos pruebas que ellos consideran fundamentales. La primera de ellas es la camiseta de Ricard que se halla en el lugar, en el supuesto lugar del crimen, que es la camiseta con la que, bueno, pues se envolvió una piedra que fue utilizada como honda para, pues en teoría, golpear en repetidas ocasiones a Desiré. Sí, lo que ocurre es que esa camiseta, en primer lugar, no sabemos de quién era. Bueno, en teoría parece ser que... Ya, pero es que las teorías, en el caso Alcácer, como luego se demostró con la ropa, cuando se habló de diferentes... Alrededor de la fosa aparecieron numerosas prendas de ropa, no unas sino numerosas, esparcidas. De esas prendas de ropa, pues a través de la testificación de los Anglés y sobre todo de Neusa, de la madre de los Anglés, como Miguel Ricard estaba viviendo la última temporada en casa de los Anglés, pues con las diferentes prendas de ropa, Neusa se le preguntaba, ¿esta prenda de ropa de quién era? Y ella decía, pues era de Mauricio, o era de Antonio, o era de Miguel, porque ella era la que las lavaba y las que hacía. Pero esa famosa camiseta que apareciera allí, es que aparecieron prendas que eran de Antonio Anglés, el hecho de que apareciera una camiseta... En primer lugar, si los hechos se hubieran producido de esa manera, yo no entiendo que nadie hubiera dejado esa camiseta por encima cuando han recogido los casquillos de las balas. Y es decir, ahí entraríamos en el quinto directamente de lo que son los planteamientos, que es la aparición de cómo aparecen los cadáveres y en el lugar en el que están, ¿no? Pero antes de llegar a eso, Juan Ignacio, hay un par de cosas que me gustaría preguntarte, ¿no? Para que quede claro. Esa camiseta, como decía, en teoría fue la que se utilizó para envolver una piedra. Esa camiseta de Neusa Martins la reconoce como una camiseta que originariamente era de Anglés, pero que, bueno, pues a Ricard le gustaba mucho y que finalmente se la regaló a Ricard. Ya reconoce esa prenda como de propio Anglés, Ricard en este caso, y de hecho esa era la camiseta que se había utilizado para envolver esa piedra, ¿no? Es decir, no sé yo hasta qué punto esto se puede considerar una teoría hasta cierto punto cuestionable, ¿no? Hombre, cuestionable todo, como es lógico, todo el testimonio de Neusa Martins es cuestionable, como todo el testimonio de los Anglés, porque han mentido más que hablan, porque yo he trabajado y los he llevado de invitados a innumerables programas de televisión y depende de lo que... ¿Qué quieres que diga? Y esa era la pregunta que me han dicho siempre. Todos, o sea, ellos preguntaban antes de los programas qué querían... Cuando hablas y te preguntan qué quieres que digas, y si le pagas lo suficiente, dicen lo que te dé la gana que digan.
Otra cosa es lo que hayan dicho en el juzgado. Pero vamos a ver, la situación de esa famosa camiseta. Esa famosa camiseta que supuestamente se había empleado con dos piedras a modo de honda y la había empleado Antonio Anglés, en el acto del levantamiento de cadáveres, las dos piedras esas, que según luego declaró el médico forense que estuvo en el levantamiento de los cadáveres, no eran del entorno, sino que eran unas piedras tipo de río, o sea, que alguien había tenido que llevarlas allí, y que supuestamente Antonio Anglés envuelve en esa camiseta para darles esos famosos golpes a Desiré. Tenía entendido que había sido Ricard, de los golpes a Desiré. Tenía entendido, ¿eh? A lo mejor. No, Ricard nunca se autoinculpó de haberle dado golpes a Desiré. Entonces, ten en cuenta que aquí tenemos un problema que es muy sencillo. Si uno se cree la versión oficial la ha contado Miguel Ricard, que según un informe emitido por los psicólogos con anterioridad al juicio, para saber su estado mental, es un mentiroso patológico. Y ese mentiroso patológico es el que ha contado eso. ¿Qué ocurre? Que el grado de participación de Miguel Ricard en los hechos, como es él el que lo ha contado, pues prácticamente es nulo. Entonces, oficialmente y tal y como constan los hechos probados de la sentencia, quien golpea a Desiré con la famosa camiseta envuelta con dos piedras es Antonio Anglés, hasta que se pega el famoso golpe en la mano y luego saca el cuchillo y le clava el cuchillo por la espalda y luego saca unos alicates que también lleva en el bolsillo y le hace la amputación del pezón y luego saca la pistola que la debe de llevar en el otro bolsillo y les pega los tres tiros. Y Miguel Ricard está allí como siempre mirando. Porque lógicamente él en ninguna de sus declaraciones, lo único que él habla de su grado de participación es sus relaciones sexuales con Desiré. Digo eso porque es como las llama él, porque prácticamente ni la violó, como que se dejaba, pero que él no hizo nada más que eso, mientras Antonio era el que hacía todas las burradas y el que luego torturó a las chicas, el que golpeó a las chicas, el que era el violento, el que era el malo de la película, y él estaba allí de acompañante. Como lógicamente luego los hechos tienen que ceñirse a eso, ¿qué consta la sentencia? Pues que Antonio Anglés es el malo y Miguel Ricard, de hecho, no ha sido condenado como autor, que esto es algo que es muy importante decir. Es decir, en este país hay diferentes grados de participación en un delito. El más importante es la autoría. Y Miguel Ricard no es condenado como autor. Miguel Ricard ha sido condenado como colaborador necesario, que evidentemente implica la misma pena que la del autor, pero no implica grado de autoría. Según la sentencia, el que viola y mata a las niñas es Antonio Anglés. Miguel Ricard es un colaborador necesario. Bueno, Blanca Estrella Ruiz comentaba lo contrario. Cuenta que era propio Ricard que, en teoría, según todos los expertos, según todos los informes, era el perverso de la película. Es curioso esto. Bueno, pero es que eso es lo que no se puede demostrar, no, claro. Por una razón muy sencilla, es decir, que todos hayamos creído, conociendo la personalidad de Antonio Anglés y la de Miguel Ricard, que el malo era Miguel Ricard, eso evidentemente parece fácil, entre comillas, de demostrar. Lo que pasa es que, como también la versión oficial siempre ha intentado demostrar lo contrario, que Antonio Anglés era el malo y Miguel Ricard era simplemente un pobrecito, pues esa es la situación. Otra de las pruebas, antes de pasar al siguiente tema, ese quinto punto, es el análisis que realiza la asociación que hará Campo Amor de el aspirador de coche, ¿no? De la bolsa del aspirador de coche de Miguel Ricard. Y en esa bolsa se encuentran pelos, varios pelos, de un perro y de otras personas, y entre ellas aparecen pelos de las niñas. Eso se podría considerar una prueba bastante concluyente de que, al menos en el coche de Ricard, estuvieron las niñas, ¿no?, ese día. Bueno, es que ahí yo tengo una gran discrepancia. No aparecen pelos de las niñas. De esos análisis que se realizan, que no son análisis, es decir, se pasa el aspirador, como es lógico, al coche de la Guardia Civil y la bolsa va al Instituto Nacional de Toxicología, que lo único que hace es separar los pelos. Y hace un análisis de pelos de los que ellos denominan morfológicos y sin muestras. Y supuestamente podía haber vellos de una de las niñas, que siempre es la misma, concretamente, que es Desiré. Pero es que
Además del Opel Corsa, aquí hay otro coche relacionado que fue el que compró con posterioridad Antonio Anglés, que es el famoso Seat Ronda, pero que compraron con posterioridad al día 27 de noviembre, que es el día que desaparecen las niñas. En ese Seat Ronda también aparecen vellos que morfológicamente pertenecen a Desiré. Y ese Seat Ronda está comprado un mes y medio después de que supuestamente las niñas hubieran sido asesinadas. Ante esa diatriba, porque aquí el problema está en decir, ¿por qué no se han utilizado determinados elementos? Porque elementos hay muchos. Cuando, si las cosas son como a mí me lo han parecido siempre, cuando uno planta una serie de pruebas en falsas en un lugar determinado, pues aparecen muchas. Y exactamente igual que las han visto unos, pues no las han visto otros. La más aberrante de todas, entre comillas, para que vean, porque esa es la única demostración de que Miguel Ricard estuvo en la fosa, es un vello de Miguel Ricard que se encuentra en un guante de colmenero enterrado dentro de la fosa. ¿Qué es lo que ocurre con ese vello? Pues ocurre algo que es muy sencillo. Cuando se está haciendo el levantamiento de cadáveres, su señoría está haciendo una diligencia de inspección ocular y la Guardia Civil está haciendo la suya. Según su señoría, el guante de colmenero no está en su lista de objetos que se han sacado de la fosa. En el de la Guardia Civil, sí. Y evidentemente el guante existe porque está fotografiado. Cuando ese guante se manda al Instituto Nacional de Toxicología, a la Dirección General de Policía de Policía Científica para que analicen el S y lo desmonten, lo primero que hacen es desmontar el guante de colmenero y dentro del guante se encuentra un vello púbico. No es púbico, perdón, es un vello. Ese vello, que luego se analizó con posterioridad el ADN, es de Miguel Ricard. Sin embargo, este dato que es tan concreto y que está en el sumario nunca se pudo sacar por una razón muy sencilla, porque si el juez no vio el guante de colmenero, no se puede hablar del guante de colmenero. Pero junto con esto, como han sido tantas esas interrogaciones, es decir, esto mismo que estamos hablando y que ya si quieres empalmamos con el quinto punto. Sí, que es el hallazgo, ¿no? En el lugar. El famoso levantamiento de cadáveres. Ahí hay dos diligencias. Una que está realizando su señoría con la secretaria que la tiene al lado y que la está dictando. Y otra que son los guardias civiles. Y llega su señoría y para su señoría aparecen en la fosa, además de los tres cadáveres, 9 objetos. En la diligencia de la Guardia Civil aparecen los 3 cadáveres y 17 objetos. Entonces, ya llegas y empiezas y dices, no lo entiendo porque han estado en el mismo sitio. Esto es imposible que pueda haber sucedido. Pero es que luego, una vez que yo he tenido la posibilidad de hablar con todos y cada una de las personas que estuvieron arriba ese día, ninguno de lo que dice nadie es completamente distinto según la persona con la que hables. Parece que han estado en levantamientos de cadáveres distintos. Pero luego estás en un levantamiento de cadáveres donde te has encontrado 2 papeles con un nombre que son papeles troceados. Porque, vamos a ver, se le podía haber caído el papel a Antonio Anglés después de matar a las niñas. Yo sé delincuentes que se les ha caído el carnet de identidad. Pero una cosa es que se te caiga un papel y otra cosa es que el papel esté partido en trocitos. Porque nadie lleva papeles partidos en trocitos en los bolsillos. Entonces, si los 2 papeles están troceados y además, sorprendentemente, el estado mejor conservado del papel es justo donde se lee el apellido de la persona de esos papeles, pues cuando menos te resulta sospechoso.
Si luego te vas a visitar pues una tienda especializada en colmenas y les preguntas que si es normal subir en el mes de enero a ir a ver unas colmenas y te llaman un poco menos que idiota, porque eso es de loco si no se les ocurre a nadie. Si además sabes que aun ocurriéndosete el invento, decir vamos a ir a subir, no se sabe a qué, sabes que no te puedes acercar a las colmenas hasta que las colmenas las haya calentado un poco el sol, porque si no las abejas. Pero te subes a las 7 de la mañana para dedicarte a darte unos paseos por el campo en la zona donde estás subiendo. Antes de continuar, un par de matices sobre cada una de las cosas, porque hay gente que lo puede pensar, ¿no? Tema de papel. Se sobreentiende que vuestra tesis es que ese papel se dejó ahí de forma consciente y de forma interesada a posteriori para que pues se diera con una persona como tal, ¿no? Con este caso con Antonio Anglés. ¿No hubiera sido más fácil dejar el papel tal cual y no troceado? Porque lo que tú comentas es completamente lógico. Esa lógica no era en este caso aplicable a las personas que en teoría con un cerebro importante de más arriba pues creyeran oportuno dejar en este caso el papel. ¿No sería más lógico dejarlo normal, como tú bien decías, que trocear lo que carece en este caso de mínimo de lógica? No, por una razón muy sencilla, porque esas personas que hablas de arriba, que tienen que tener una mente con más capacidad, no necesariamente la tienen. Y lo segundo, porque no cuentan nunca, en este tipo de casos, con que alguien vaya a revisar nada de lo que han hecho. El caso Alcácer era el secreto mejor guardado del mundo. En Valencia pagaban fortunas por intentar conseguir el sumario y 4 años después, hasta que llegué yo, nadie había visto un papel de ese sumario. Era una cosa que se pretendía, bueno, pues un juicio sencillísimo donde se iba a condenar a Miguel Ricard y les iban a aplaudir a todos, donde el abogado de las tres víctimas era el decano del colegio de abogados que lo hacía gratuitamente. En el otro lado, el fiscal jefe, entre todos iban a condenar a Miguel Ricard y ya está. Nadie pensaba que en un momento determinado iban a conseguir todos esos papeles y se iba a empezar a mirar uno por uno. Segundo problema de los famosos papelitos esos es que esos famosos papelitos tampoco se puede hablar de esos papelitos porque el juez nunca vio los papelitos. Entonces, eso no consta, pero no los vio porque además es que no los vio, porque según declaró la Guardia Civil, cuando estaban arriba esperando a su señoría y habían estado buscando cosas, apareció un comandante de la Guardia Civil que cogió el papel, los papeles, y se fue a Valencia y se bajó con ellos directamente y que fue el que luego condujo, bueno, pues al domicilio de los Anglés y a la famosa detención de Miguel Ricard esa misma tarde cuando él llega al domicilio de los Anglés. Pero claro, el problema es ese, que es que el juez tampoco los había visto los famosos papelitos. Y en cuanto a los colmeneros, no sé si es algo habitual o no, lógicamente, como bien dices, suelen subir con el buen tiempo, pero imagino que también subirán de vez en cuando, aunque sea una vez en invierno, para comprobar que aquello está en condiciones, ¿o? O que aquello sigue tal y como lo habían dejado, pregunto. Ya lo que ocurre es que en el caso de los colmeneros es muy curioso. Es muy curioso, primero, porque son de los pocos que se han enfrentado durante el juicio a los planteamientos del fiscal Beltrán y los que desmontan, evidentemente, todo el levantamiento de cadáveres, porque a ellos se les enseñaron todas las fotografías de los famosos huesos con el reloj, que es lo que se ve, y ellos negaron en todo momento que eso es lo que ellos hubieran visto. Ellos no habían visto eso. O sea, ahí no había unos huesos con un reloj, ahí había un puño de hombre con un reloj. Y eso lo mantuvieron en el acto de la vista y lo mantuvieron en todos los Y momentos. ellos sabían, viéndolo pues a simple vista, que ese puño era, por ejemplo, de hombre, y ellos visualizaron el reloj. Es decir, ¿hasta tal punto de detalle llegaban, en ese caso, el conocimiento de los colmeneros cuando vieron esa mano? No, si no es que lleguen los detalles, es la percepción que tú tienes. Si tú en un momento determinado apartas unos arbustos que hay que ves secos encima de algo y de pronto ves algo, lo que ves evidentemente el reloj se ve muy bien porque brilla por la mañana y lo que tú percibes alrededor evidentemente es una mano es un puño de hombre. Es que lo que se ve en las fotografías no es una mano, lo que se ve en las fotografías son el cúbito y el radio y un reloj, pero no hay mano.
Un puño bien conservado, es decir, no estamos hablando de un puño que solamente se pudieran apreciar los huesos, sino lo suficientemente pues conservado como para saber que ese puño era de hombre, ¿no? A eso me refería. Claro, esa es la percepción que él tiene. De todas maneras, simplemente con que a mí alguien diga que lo que él ha visto no es lo que hay en las fotografías, pero además no es que lo diga uno, es que lo dicen los dos colmeneros. Como tampoco están de acuerdo con, se les enseñó la alfombra en el acto de la vista oral y ellos negaron que esa fuera la alfombra que ellos habían visto allí, que había allí. ¿Qué tipo de alfombra era esa, Juan Ignacio? Era azul. Es una alfombra azul. Lo que pasa es que con la alfombra desde el principio, pero eso es forma parte de la rumorología, porque en el caso Alcázar ha habido mucha rumorología y al principio de aparecer los cadáveres se hablaba de una alfombra persa de un valor incalculable, aunque podía provenir de un chalet de lujo, O sea, que no de alguna cuadraba con una alfombra de situación. esas características, estuviera en un sitio enterrado para unas niñas, ¿no? Por dos delincuentes comunes. Sí, no, evidentemente. Bueno, lo de la alfombra no ha cuadrado nunca. O sea, yo no puedo entender eso. Vamos a ver, si tú vas a matar a tres niñas a pie de fosa, si la alfombra es la que hay ahí, en el juzgado, es una alfombra pesadísima, gruesa, que mide 4 metros por 3,60, que pesa cerca de 55 kilos. Y que supuestamente Antonio Anglés y Miguel Ricard cargaron desde la fosa que está abajo, digo, desde la caseta que está abajo, hasta la fosa, simplemente para envolver a las niñas. Y dices, pues a mí me tendrá usted que dar alguna otra explicación porque no lo entiendo. Usted ha matado a las niñas a pie de fosa, con todo el respeto y perdón del mundo, se les da una patada, se les entierra y se acabó. Y no tienes que meter encima una alfombra que además, al ser tan gruesa, ocupa muchísimo. Y es la que de alguna manera impedía o hacía que los cadáveres estuvieran prácticamente a ras de suelo. O sea, es que es una majadería utilizarla para lo que dice la sentencia y los hechos probados que utilizaron la alfombra. Bueno, Yo. según Blanca Estrella, la que ella pudo ver esa alfombra, la alfombra era una especie de moquetilla sucia y cutre, para que nos entendamos. No. No, no es, no, de momento no es una moquetilla, es decir, es una alfombra. Yo no sé lo que es una alfombra y como la tengo fotografiada ya no la puedo ver. Es una alfombra de un grosor aproximado de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio. No es que tenga calidad, pero es una alfombra de esas muy mullida y muy gorda de pelo, muy grande, no es una moqueta. Y eso, evidentemente, no tiene ningún sentido, salvo que sea para trasladar cadáveres. Entonces, tú defiendes la tesis de que era una alfombra fuera de lo común, ya no solamente en el grosor, sino quizá también en su valor, o lo del valor tú lo descartas y lo dejas, como antes decías, a la rumorología popular. No, no, yo nunca he dicho que la alfombra. Si es que para mí la alfombra lo que tiene que ver no es en la calidad ni en lo maravillosa que sea. Sí. Es una alfombra que yo comprendo que ellos hayan podido llevarse hasta la caseta. Lo que pasa es que es una alfombra de esas que hay que llevarla entre dos, que pesa una barbaridad, pero que se ve que es muy abrigadita, pero no significa que sea de calidad, ni muchísimo menos. Hombre, lo que pasa es que no es tampoco una moqueta raída vieja, pero. Es una alfombra normal y corriente, además es un trozo muy grande de alfombra, que pesa mucho y que abulta mucho. Sí, de hecho, pero se llega incluso a citar a un tercer hombre cuando con todo este asunto concreto. Es decir, esa alfombra se podía haber trasladado por dos personas sin problema. Tú mismo dices que se podía trasladar por dos, ¿no? Sí, por supuesto, pero si lo que no le encuentro es el sentido, que es lo que te quiero decir desde el principio. Es decir, si yo a las niñas las estoy matando a pie de fosa, y las voy a enterrar, no sé por qué tengo que enterrar una alfombra con ellas también. Porque eso es ridículo. Eso me obliga a abrir el agujero más gordo y a que me ocupe más espacio y haber tenido que subirme la alfombra desde abajo, desde la caseta, con lo que pesa, simplemente que es una paliza y es un rollo. Y dices, ¿qué misión puede tener? Entonces dices, hay diversas posibilidades. Una, que sobre esa alfombra se hayan cometido los actos y aberraciones, y evidentemente, como es una prueba de la que te tienes que desembarazar, me desembarazo con ella envolviendo los cadáveres ahí. Pero eso, como las pruebas que realizó el Instituto Nacional de Toxicología no dieron nada de presencia ni de sangre, ni de fluidos vaginales, ni de líquido seminal.
Pero claro, si tú ves la fotografía de esa alfombra emitida en el informe del Instituto Nacional de Toxicología, ves que la alfombra, que es supuestamente del tamaño de este libro, tiene toda esta zona, De tu libro, de qué pasó en Alcácer, lo tenemos por aquí. tiene toda esta zona, una zona grandísima, que es una costra de barro y de sangre. Sin embargo, las muestras que saca el Instituto Nacional de Toxicología para analizar es un trocito que cortan de aquí, otro trocito que cortan de aquí De los extremos. y otro que cortan de aquí. De la mitad Y aproximadamente. entonces te quedas así como diciendo, vamos a ver, esto, si es aquí, ¿dónde está todo? Porque es una costra. Además, lógicamente, han estado las niñas ahí, han perdido líquidos y toda esa zona está completamente. Bueno, pues el informe del Instituto Nacional de Toxicología es que en la alfombra no hay ni restos de sangre, ni de fluidos vaginales, ni de líquido seminal. Y te quedas así. Y yo, como también he visto la alfombra, yo sí he visto la alfombra. Entonces sé dónde está la alfombra. Y esa fue la gran sorpresa de Frontela cuando analizó la alfombra. Hablando de Frontera, si tuviéramos que resumir, ¿cuáles eran las diferencias principales entre las autopsias oficiales y los hallazgos en las autopsias de Frontera? Bueno, yo. Las primeras y más importantes eran de método. Es decir, Frontela criticó abiertamente la forma de trabajo de sus colegas valencianos, que de una forma u otra, por las prisas y por la rapidez, habían destruido lo que él consideraba numerosos indicios. El hecho de que inmediatamente se lavaran los cadáveres, aparecieran durante las autopsias, cosas que son prácticamente imposibles, entre comillas, de aparecer, pero que no se sabe si se deben a la presión del agua cuando han lavado o no han lavado. Es decir, el problema de todos estos hallazgos, que luego son los que nos hemos quedado sin respuesta y que no se sabe, porque no se sabe lo que hicieron realmente durante la primera autopsia. El segundo, las lesiones. La idea de las lesiones, el profesor Frontela, por poner un ejemplo, él destaca en su informe, si mal no me equivoco, creo que son 137 tipos de lesiones distintas entre los tres cuerpos que él marca como zonas lesionales. Para los forenses de Valencia son 26 las lesiones que encuentran en los tres cadáveres. El problema de los cráneos y la causa de la muerte, para Frontela, el color grosella que tenían los dientes de las niñas indicaba muerte por asfixia, asfixia en este caso celular, producto que podía haber sido incluso de disparo, eso no quita. Los forenses no habían visto nada de todo esto. Cuando a Frontela le mandan los dientes, ya faltan 16 dientes entre las tres niñas que se han perdido por mitad de camino. Es decir, suceden muchas cosas en que de alguna manera a él, bueno, pues le llaman poderosamente la atención. Lo segundo, le tienen 3 años sin dejarle ver las fotografías que se habían realizado durante las primeras autopsias para poder elaborar su informe de una forma general. No le permitieron ver el vídeo que se había filmado en las autopsias de ninguna de las maneras. Él sacó radiografías a los cadáveres, cosa que tenían que haber hecho los médicos forenses de Valencia en la primera autopsia, y algo que ya es obligatorio cuando las lesiones son por arma de fuego, porque siempre hay que hacer radiografía al cadáver para intentar encontrar los proyectiles con mayor facilidad. Y esas radiografías que hizo Frontela fueron las que permitieron hallar la famosa cadena con la cruz de Caravaca. Bueno, pues esas radiografías que había realizado él se le confiscaron en el Instituto Anatómico Forense de Valencia y nunca nos han dejado verlas ni en el acto de la vista oral, ni siquiera aunque se pidieron y se solicitaron por todas las partes que estuvieran copias de esas radiografías. Radiografías que además luego, si se conocieran, nos quitarían un montón de interrogantes, como son los famosos huesos que se encuentran después en la fosa, una vez que se han sacado los cadáveres y la alfombra. Al día siguiente se realiza una inspección ocular que dura 72 horas durante 3 días,
se criba toda la tierra de la fosa, y en esa tierra de la fosa pues aparecen cinco huesos, que uno de ellos es una epífisis distal de radio derecho. Hay dos vértebras cervicales, un atlas y un axis, pero que no son compatibles entre sí, y entonces ya son de dos cadáveres distintos, y dos falanges. De todos estos, quizás el más controvertido es la famosa epífisis distal, porque cuando luego los peritos del Instituto Nacional de Toxicología declararon el acta del juicio, declararon que esta epífisis distal estaba serrada, y que a ellos les había llamado la atención que alguien hubiera podido serrar, porque en algunas autopsias, cuando no se conoce la edad, se cierran epífisis distales, sobre todo cuando se da desde adolescencia, pues para saber aproximadamente la edad. Hay un número de discrepancias enormes. La ropa famosa, sobre todo los forenses, lo que hicieron con la ropa fue meterla dentro de una bolsa de plástico con agua, con lo cual se pudrieron absolutamente todos los indicios reales que pudiera haber en la ropa de las niñas de cualquier tipo, y eso desapareció. O sea, era una pelea muy de método, pero luego evidentemente de conclusiones distintas, no, porque los hechos claros del caso, que es la causa de la muerte y las lesiones en las zonas genitales, prácticamente los dos estaban, todos los médicos forenses han estado de acuerdo en ese tipo de situación. Otro de los factores precisamente que llama la atención es los cuerpos, ¿no? La ubicación de los cuerpos. Es decir, están muy bien conservados los cuerpos, por ejemplo, de cintura para abajo, pero por ejemplo, lo que son las cabezas solamente se conservan las calaveras. Eso es una cosa que también nos llama la atención en vuestra investigación, ¿no? Bueno, y nos sigue llamando la atención, es decir, es un hecho que es absolutamente notorio. Es decir, de hecho, no solamente nos llama la atención a nosotros, a los seis médicos forenses de Valencia que hicieron la autopsia, lo recalcaron, que les sorprendía. Les sorprendía el buen estado en el que se encontraban los cuerpos en relación a las cabezas, que eran auténticas calaveras. Lo que pasa es que, claro, todos esos me sorprende que hay en el informe de autopsia. El informe de autopsia no es un mal informe de autopsia, el que hacen los médicos forenses de Valencia. Lo que pasa es que plantean más interrogantes, evidentemente, que soluciones. Interrogantes que luego tendrían que encontrar respuesta en otro sitio. Porque si tú dices, por ejemplo, en uno de los cadáveres, en el cráneo de esa niña, se encuentran en su interior, una vez que lo abren, junto con el cerebro prácticamente liquefacto, o sea, prácticamente líquido, hecho una pasta, dos piedras volcánicas. Esas dos piedras volcánicas son de un tamaño que no han podido entrar ni por las órbitas oculares ni por el agujero magno, que es el agujero que une en la calavera con la columna vertebral. Eso ya. Y entonces, si esas son las únicas posibilidades de que algo penetre dentro de un cráneo y están ahí, me tendrá usted que dar una respuesta. Dice, no, yo me limito a poner que aparece eso ahí y ya está. Entonces, yo me limito a decir que en la primera autopsia nos hemos encontrado en el cadáver número 2, en el interior del estómago, un objeto. Y me limito a poner eso. Entonces, bueno, ¿y qué es? Es un objeto. Se manda al Instituto Nacional de Toxicología para que digan lo que es. Y en toxicología dice que son ácidos grasos producto de la putrefacción. Dices, un médico forense no sabe lo que son los ácidos grasos, y cuando ponen un objeto no sabrán diferenciarlo. Dices, saben diferenciarlo perfectamente. Hablas con los forenses y dices, nosotros sacamos un objeto. ¿Qué ocurre? Que como tampoco puedes enfrentar, y además aquí nadie se quiere enfrentar con nadie, otra cosa es que yo haya conseguido, en base a mi persistencia y años de estar dándole la murga a toda esta gente, aunque formaran parte de lo que yo llamo el bando contrario, pues
Yo, por ejemplo, de las personas que han participado en la investigación, el profesor Verdú, que es el médico forense que actuó de portavoz de los forenses de Valencia, es una de las personas a las que yo le tengo un cariño entrañable y además creo que ha obrado con una profesionalidad enorme y es el mismo que me ha contado muchísimas cosas. Es decir, si es que indiscutiblemente yo no me he ido inventando las cosas, es que es la Guardia Civil, ¿quién me va a haber informado a mí de las chapuzas que han hecho? Sí, pero el propio profesor Verdú te cuenta cosas. ¿Qué cosas? Es decir, porque claro, que él mismo reconozca o es lo que estás dando a entender. No, no reconoce, pero si él no reconoce porque tú la autopsia la has hecho bien. Tú has dicho que ha aparecido un objeto. Punto, y ya está, y yo hago mi autopsia. Y yo... Eso lo meto en un sobre o en una bolsa de pruebas y se manda a analizar. A mí, yo, mi tarea, yo que he dicho de mal. Ahora, cuando yo voy y le digo, dicen que lo que tú decías que era un objeto es esto, pues se ríe. Y ya está, nada más. Y que, si es que es así de fácil y así de sencillo. Es decir, yo lo he hecho. Si quizás los que más abren la posibilidad de que esto no es como nos han contado son la primera autopsia realizada por los médicos forenses de Valencia, porque es una buena autopsia entre comillas, en el sentido de que todo lo que ven se plasma. Y eso es lo que hace. Ahora, claro, uno cuando ve esas cosas dices, oiga, ¿y esto qué es? Dice, yo... Autopsia es yo veo. Es muy fácil, que es lo que me dice Verdú siempre. ¿Qué es lo que significa el término autopsia? Yo veo. Ya está, yo veo esto. Lo pongo, me he encontrado esto, me he encontrado lo otro, me he encontrado lo otro. Que se podía haber hecho evidentemente una autopsia mucho más detallada en todos los sentidos, por supuesto. Pero como resulta que nuestro sistema funciona de la forma muy simple, que es como todo, es decir, cuando han aparecido los cadáveres, esa misma tarde ya tienen a uno de los autores detenido y al otro lo esperan detener en 3 minutos. Y a las niñas hay que enterrarlas lo antes posible porque esto es una herida. Es que también hay que entender, aunque sea mezclar las cosas, lo que ha supuesto Alcácer en este país. Alcácer no es un fenómeno, es un suceso. Alcácer es un fenómeno sociológico donde es muy difícil entender los años 90 en España. Si hay una de las cosas que los han marcado es el fenómeno Alcácer. Y ese fenómeno Alcácer, de muchas maneras, participaban muchas personas, había muchos intereses, había muchos líos, y lo que todo el mundo quería desde el principio era cerrar la herida lo antes posible, dar una respuesta racional de que ya los tenemos pillados y esto se ha acabado, y zanjar el tema porque estaba generando muchísima inquietud en la sociedad española. ¿Te consta esto? Es decir, ¿te consta por investigaciones que hayas realizado que tenía que ser así por ciertas personalidades, por ciertos funcionarios, que estoy aquí cortarlo como fuera, sea cual sea la explicación que se da, vamos a lo simple, ¿te consta esto? Hombre, de eso tengo constancia absoluta, pero no por el hecho de que quisieran encubrir nada, sino personas que se creían perfectamente lo que estaba pasando. Y yo, evidentemente, desde un puesto político donde tengo algo que me está generando un problema, pues lo primero que quiero es quitármelo de encima, como todos. Es decir, yo no pienso que hayan actuado de mala fe. Si aquí las personas que hayan actuado de mala fe, vamos, de los dedos de una mano me sobran varios que hayan actuado de mala fe. El resto, evidentemente, es simplemente el echa un barquito de papel en un río y déjalo que corra. Y es muy sencillo, pero no ha habido esa trama conspiranoica de cientos de personas modificando papeles, inventándose historias ni haciendo cosas. No, no. Si es que ha sido muchísimo más sencillo que eso. Lo que pasa es que es como todo, te pones lo que siempre se ha dicho, cenicero, colilla, pues aquí han fumado. Y ya está. Y entonces es un poco lo que se ha hecho con el caso Alcácer desde el principio. Sí, pero cuando las cosas no cuadran, cuando se ve un objeto y otra persona dice que ese objeto son los ácidos grasos y eso no tiene sentido, o cuando hay muchos vellos públicos de personas no identificadas, cuando son dos los acusados, cuando no cuadra el levantamiento de cadáveres, cuando no cuadran tantas y tantas cosas,
preguntaba lo que te preguntaba antes porque me resulta, imagino que a mí, como a los siguientes, cuando menos curioso que aquello se tenga que cerrar cuanto antes, por muy complicado que sea, cuando hay tantas y tantas cosas que, según nos cuentas, simplemente no cuadran. Claro, pero es que el problema está en que si se pudieran hacer cuadrar, pues si hubiera demorado un año más la investigación, el problema es que cuando no se pueden hacer cuadrar, lo que hay que hacer evidentemente siempre es cerrarlo. Pero eso es una. Ahora, ¿qué te pasa? Pues te pasa lo que me pasó a mí en ese momento, que es decir, tomé la decisión de decir, ya estoy harto, llevo una carrera en el mundo de los sucesos donde estoy comulgando con ruedas de molino y tragándome dobladas versiones oficiales que son todas mentiras. Yo tuve mi bautismo de fuego con el caso Urquijo, donde los del caso llegamos antes al chalet de los Urquijo que la propia policía, por contarte ya esa situación de cómo empecé, donde todo lo que me han contado es mentira, lo de Anabel Segura, otra patraña, lo de otra patraña. Y cuando ya te encuentras en una situación de estas, dices, alguien tendrá que clamar al cielo y decir, oiga, que esto no cuadra, creo que no cuadra ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y es lo que hago, me dedico a pegar gritos, entre comillas, a través de los medios de comunicación para decir, oiga, que esto no cuadra, que a mí esto no me lo pueden ustedes vender. Es que yo estoy anotando aquí, tengo como unas 1.500 o 1.600 preguntas, porque además venía con la esperanza de que Juan Ignacio me resolviese muchas dudas y lo que hace es sembrarme más. A medida que le estoy escuchando, ya las pocas cosas que tenía claras se me van desmoronando. Pero hay muchos temas aquí que no querría dejar pasar porque de verdad que hace años que tengo curiosidad. Estaba hablando ahora del tema de las alfombras. De la alfombra o alfombras, no estoy muy seguro de si habría hablado. Y en un momento determinado, yo recuerdo oírte comentar que en esa alfombra sí se habían encontrado unas marcas que podían sugerir la presencia de un trípode, ¿puede ser? Sí. Porque esto nos lleva ya a otra dimensión de esta historia. Bueno, yo no sé si afortunado o desgraciadamente el tema del snuff movie siempre ha sido algo que de una forma u otra ha rodeado el caso Alcácer. El profesor Frontela se atrevió a más en el acto del juicio y yo creo que en parte, entre comillas, lo demostró y él lo pudo hasta plantear, que las lesiones de Desiré, concretamente, tal y como se habían producido, y sobre todo partiendo de la ropa hacia adentro, él tenía claro que se la había ido desnudando en un intento de mostrar su cuerpo a una tercera persona. Que las lesiones siempre se habían producido de cara a que, de alguna forma, quien las disfrutara, entre comillas, fuera una tercera persona que está enfrente. Entonces, ese tipo de detalles que él da y que además son claros de cómo se le había cortado la ropa de Desiré y cómo se habían hecho las lesiones, están siempre hechas desde atrás y en un intento, evidentemente, siempre de mostrar hacia esa otra tercera persona dominante. Esa otra tercera persona es la que se puede sustituir, evidentemente, por una cámara La cámara de vídeo, entendemos. dentro, evidentemente, de lo que todo esto es el mundo de las hipótesis, o sea, y es entrar en algo hipotético. Pero indiscutiblemente, yo nunca he tenido duda de que se filmó. Para qué tipo de utilización lo desconozco, pero eso evidentemente es siempre una opinión. Yo. Si queréis, esto lo dejamos un poco al final para las conclusiones de realmente lo que pudo pasar en Alcácer. Manuel, tiene más preguntas por ahí, ¿no? Sobre lo Bueno, que hemos podemos estar comentado. 4 horas haciendo preguntas, ¿eh? Porque hay otro tema que a mí me interesa mucho que se ha utilizado después en el mundo criminológico, posteriormente en muchos casos, que son los análisis entomológicos forenses. También hay un informe entomológico sobre las larvas y lo que aparece en los cuerpos, ¿no? No. Ahí quería llegar. Ese es el, claro, eso es evidentemente, eso es otra de las cosas que les llama profundamente y poderosamente la atención a los 6 médicos forenses de Valencia, y lo dicen textualmente en su informe de autopsia, es
la escasa cantidad de larvas. Eso no es que solo le llame la atención a él, es que evidentemente le llama la atención a Frontela y le llama la atención a cualquier persona relacionada con el mundo de la entomología y la medicina forense. ¿Qué ocurrió? Como se metió, como es lógico, la manguera a los primeros cadáveres y no se guardó ni un solo espécimen, en ningún momento se pudo hacer ese supuesto informe. Lo que sí venían a demostrar por el estado, evidentemente, en el que de desarrollo en el que se encontraban las larvas que había y que están fotografiadas, yo tengo fotografías de, pues evidentemente dejaban en duda la fecha de muerte de las niñas o por lo menos de estancia en ese lugar, porque evidentemente después de 75 días que fue el que oficialmente pasaron enterradas en la fosa de la Romana, evidentemente tendría que haber una cantidad muchísimo, muchísimo más grande y desde luego en un estadio de crecimiento muy superior, pero como ese no se ha hecho y lo único que han sido es las hipótesis de Frontela basándose en las 4 o 5 fotografías que obran en el sumario donde se puede ver en alguna de las prendas de ropa las larvas que había, pero evidentemente al no quedar y no conservarse ninguna de las larvas nunca se hizo. Pero nunca se hizo porque aquí una de las cosas que se dio siempre por hecho era que si habían desaparecido el día ese, pues ese día las habían matado y ya estaba. Es decir, entonces nunca se ha realizado un estudio mínimamente riguroso de data de la muerte porque todo el mundo dice, pues por el estado de conservación de los cadáveres y dado que desaparecieron, pues sí, pueden llevar 75 días. Pues bueno. Entonces siempre la data de la muerte ha sido siempre aquí está fijada por la fecha de la desaparición, no por ningún estudio. Pero quizá el problema es que una vez se tiene un culpable confeso o dos culpables a través de un confeso, tienes dictaminada la causa de la muerte, el caso está cerrado, ¿no? Para quienes tenían que cerrarlo, quizás ese ha sido el problema y que vosotros no estáis contentos con esas conclusiones. Claro, pero no es que el caso tuviera que estar cerrado. Es decir, si se hubiera trabajado de verdad en el tema, no era un caso para haberlo dejado cerrado. Lo que pasa es que yo comprendo que cuando hay una persona que se autoinculpa de los hechos y tienes, como tú has dicho perfectamente, el segundo culpable que le vamos a detener dentro de un momento, dicen, dedicarnos aquí a investigar por investigar, pues parece algo que no es obvio. Ahora, claro, cuando luego nosotros, al cabo de ya 3 años después prácticamente de los hechos, que es cuando empezamos a poder acceder a los documentos sumariales y empiezo a hablar con todas las personas que de una forma u otra han tenido relación con la investigación y ponemos el grito en el cielo, pues claro, ya está todo hecho. Y al estar todo hecho, ¿qué han hecho? Pues lo que han hecho, es decir, el trabajo normal y corriente de decir, ya está claro, si es este, pues tampoco hace falta investigar. Yo en ese sentido sí lo entiendo. Lo que pasa es que siempre tiene que haber alguien ahí que se lo haya leído, ¿sabes? Y si alguien se lo ha leído, ¿sabes? Y dices, esto es raro, como mínimo es raro. Hablábamos de los culpables, hemos hablado un buen rato de Miguel Ricard, bueno, otro de ellos, San Antonio Anglés, supuestamente sigue en búsqueda y captura. Y bueno, para ti, para muchos de los que pues, consideran que hay muchas cosas que no cuadran, precisamente la fuga de Anglés es una de esas aristas estrellas, ¿no? De esta versión alternativa del caso Alcácer. Hombre, es que cuando menos todos los detalles de la fuga de Antonio Anglés, todos, no hay ninguno, son raros, todos raros. En primer lugar, Antonio Anglés es un delincuente común que le han detenido en 27 ocasiones con anterioridad, con lo cual no creo yo que sea una persona tan difícil de detener. ¿Qué tipo de antecedentes tenía Anglés? Por tráfico de drogas. Uh-huh. Todos por tráfico de drogas, salvo por el delito de detención ilegal y lesiones de nuestra famosa amiga, todos los demás eran delitos contra la salud en el tema de las drogas. Entonces era una persona a la que se le podía detener todos los días en cualquier momento y de pronto se convierte, bueno, pues poco más o menos en un Spiderman que hace unas cosas que dices, esto no se pueden hacer. ¿Por qué dices Spiderman? ¿Qué clase de cosas hace Juan Ignacio?
Hombre, oficialmente él salta desde la ventana de un cuarto piso a los bajos de un garaje que está a una altura de aproximadamente 9 metros. Y salta además en oblicuo, no salta de frente, sino que tiene que saltar en oblicuo, si salta de frente son 20 metros y se mata. Eso, yo que he sido paracaidista, te digo que si tú saltas, pegas un salto por una ventana de 9 metros en oblicuo, te rompes como mínimo los dos tobillos, eso seguro. ¿Pero quién atestiguó que hizo ese salto? Pues la familia inglés. Si es que aquí el problema es que todos los testimonios que nosotros tenemos de todo esto son los de Miguel Ricard y los de la familia inglés. Pero la familia inglés nos ha contado la película de Antonio Anglés y Miguel Ricard ha contado la película de los crímenes. Estas dos películas se ponen juntas y entonces es lo que funcionan. ¿Y quién vio saltar a Anglés? ¿Toda su familia o...? Hombre, la que le ves supuestamente la más fiable de todos los testigos, que es Kelly Anglés, que es su hermana, que es la que dice, porque la Guardia Civil llama para detenerlos cuando van a supuestamente hacer la primera entrada en el tema y dice que no abren. Y entonces se tienen que ir la Guardia Civil al juzgado a por una orden de registro. Cuando vuelven con la orden de registro, dicen que no les abren. Y cuando se van a cargar la puerta, aparece el tonto, que me tengo que acordar yo ahora del nombre de los hermanos, que ya se me van algunos de los inglés, diciendo que estaba dormido y que no los había oído. Dentro de la casa está este hermano de los inglés y Kelly Anglés. Y entonces, cuando les preguntan, ¿dónde está Antonio? Y entonces Kelly Anglés dice, se ha ido por la ventana. Durante ese supuesto tiempo, que nadie entiende cómo la Guardia Civil va al domicilio de unos delincuentes a detener al asesino de las niñas de Alcácer sin una orden. Y bueno, pues, claro, supuestamente ese tiempo que van a pedir la orden, el otro se va por los tejados. Entonces dices, esto ya raro. Cuando luego te enteras que en los tejados esos por donde salta Antonio Anglés había guardias civiles, pues dices, no ha saltado por los tejados. ¿Dónde estaba Antonio Anglés? Dice, y a partir de ese momento, ¿qué hace? Dices, pues iniciar una fuga de esas que nadie sabe por qué, y entonces se va a Valencia y está en una famosa pensión donde se mete a dormir. O sea, es que es todo. A mí es que me hace mucha gracia. O sea, entonces, yo es que... A mí hablar de Antonio Anglés en el caso Alcácer es que es como una cosa como de chiste, es como si fuera el botón de Sacarino. Si es que Antonio Anglés no tiene nada que ver con todo esto. Esta es la película que luego se montan de decir, ¿quién ha podido ser el que ha matado a la niña de Alcácer? Ese. Bueno, ¿no tiene cierta lógica que Antonio Anglés, teniendo familia en Brasil, pudiera ir a Portugal y de Portugal coger un barco hacia Brasil, que es lo que sostiene, pues, de alguna forma, la versión oficial? No, la versión oficial no sostiene eso. La versión oficial sostiene que después de haber llegado a Portugal y de haberse metido como polizón en el barco ese famoso que va a Inglaterra, le descubren y supuestamente los propios marineros del barco, después de robarle el famoso 2 millones de pesetas que llevaba, que le había quitado a su madre, le tiran al mar y muere ahogado en las aguas del Mar del Norte ahí. Entonces, eso es lo que cuenta la versión oficial. Bueno, perdón, me refería a la versión de Blanca Estrella Ruiz, que defiende la versión oficial, y en este caso pues se tiene una teoría, y es la que te comentaba, ¿no? Que Antonio Anglés, ahí tiene familia en Brasil, pues huyó hacia Portugal y de ahí pues cogió un barco a Brasil, que sellan diariamente, ¿no? O sea, para ti eso no tiene lógica tampoco. Ninguna, porque Antonio Anglés de Brasil no sabe nada, no sabe brasileño, no sabe portugués, y no tiene ninguna lógica. De todas maneras, esto es... A mí, yo cada vez que oigo esto es como, estás llamando tontos a los miembros de fuerzas de seguridad del Estado en este país. Antonio Anglés, si existe en ese momento y está vivo, no se le escapa a la policía y a la Guardia Civil, y eso te lo digo yo. Es así de fácil y así de sencillo. No lo puede hacer porque no tiene capacidad de ningún tipo, es un robaperas, es una persona que vive y conoce su entorno y cuatro casetas de alrededor de cuatro campos donde él se puede esconder, pero si le sacas de ese entorno y tú le metes en Valencia capital, Antonio Anglés se queda mirando al aire y diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Decir que va a venir y va a pasar por Madrid y que va a llegar a Portugal, y encima relacionándose con yonkis, como el famoso yonki de Portugal, último que le daba dinero,
y que se murió también rápidamente en cuanto ya luego lo de Antonio Luis. Y dices, pero alguien que va dejando miguitas constantemente en todos los sitios por donde él se fuga, dices, es que eso no tiene ningún tipo de lógica. Es un personaje que ha cogido y ha roto un papel con su nombre en la fosa cuando ha matado a las niñas. Cuando inicia la fuga, lo primero que coge, y al primer taxista de Valencia que coge, le dice que es Antonio Anglés, que no vuelva a la cabeza y que es muy malo porque ha matado a tres niñas. Y dices, bueno, hay que ser idiota para hacer eso. Después se refugia en un chalet en Benaguacil, donde se deja olvidada una cartera con dos fotografías. Una fotografía de cómo era antes y otra fotografía de después de haber pasado por la peluquería para teñirse de rubio. Y se las olvida en ese chalet. Y las encuentran los propietarios del chalet, llaman a la Guardia Civil cuando están buscando a Antonio Anglés, es decir, 8 días después de la aparición de las niñas. Y según me cuentan estos señores, que era viernes, la Guardia Civil no aparece ni el viernes ni el sábado, ni el domingo, y que el domingo ellos se tienen que ir porque van de fin de semana y vuelven a llamar a la Guardia Civil para decirles que vengan a por las fotografías de una puñetera vez, que se tienen que ir, y les hacen quedarse hasta el lunes. Y eso lo he vivido yo, y que después vuelve a coger a un labriego en Minglanilla, que le dice también que no mire para atrás y que tenga mucho cuidado, que él es Antonio Anglés el que ha matado a las niñas de Alcácer y que es muy peligroso. Entonces nadie le ve, pero él va diciendo, yo soy así. Que en el mismo chalet de Benaguacil coge y se deja una servilleta con manchada de sangre, que es la única prueba fehaciente de que Antonio Anglés existe en todo este procedimiento. Porque el ADN de esa sangre no es que se tenga la certeza absoluta al 100%, pero corresponde a un varón nacido de Neusa Martins que no es ninguno de sus hermanos conocidos. Y dices, deja eso, se deja las fotografías, se deja el papel con el nombre, no tiene contactos ni relaciones absolutamente con nadie, y dices, ese, la policía y la Guardia Civil en este país, ¿sabes?, tardan en detenerle, pero como 2 minutos, ¿sabes? Eso es una cosa así de fácil, y dices, eso no puede haber sucedido. Bueno, entonces, Juan Ignacio, la pregunta del millón, ¿dónde está Antonio Anglés? Enterrado, y bien enterrado, pero desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuánto? Hombre, desde luego, desde antes de que secuestraran a las niñas, seguro. O sea, tú sostienes que Antonio Anglés ya estaba muerto antes de, pues, el famoso triple crimen de Alcácer. ¿Y muerto cómo? ¿De qué forma? No sé si sostienes alguna teoría al respecto. Bueno, yo teoría no, yo tengo un hecho muy concreto, pero eso cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no tiene género de duda es que el día 27 de enero, cuando encuentran los cadáveres de las niñas, Anglés estaba muerto. Y el día 13 de noviembre del 92, cuando desaparecen las niñas, Antonio Anglés estaba muerto y bien enterrado. ¿Y cuál es esa, para ti, más que teoría, certeza de con respecto a la muerte de Anglés? Bueno, Antonio Anglés muere en un ajuste de cuentas y es enterrado en la fosa de la Romana. Y el cadáver que descubren los colmeneros no son los cadáveres de Miriam, Antoni y de Siré, es el cadáver de Antonio Anglés, que es el que está enterrado en esa fosa. ¿Un ajuste de cuentas con algunos, con algún conocido o con, o sea, tienes certeza o quieres saber quiénes fueron en este caso los asesinos de Anglés? O no. Hombre, evidentemente sus dos colaboradores íntimos y amigos, su hermano Mauricio Anglés y su amigo Miguel Ricardo. ¿Su hermano Mauricio Anglés mata Antonio? Hombre, yo el que disparó exactamente, como no estaba allí, no tuve la oportunidad de saberlo, pero indiscutiblemente la única realidad constatada de Antonio Anglés, amén de ciertos trapicheos de droga, es que cuando le secan sus proveedores el tema de la droga, porque es mal pagador, se dedica junto con Miguel Ricard y Mauricio Anglés a atracar bancos. Y cometen durante el mes de octubre y noviembre del mismo año 1992 4 atracos a distintas entidades bancarias. En todos estos atracos siempre ocurría lo mismo. Antonio Anglés se quedaba dentro del coche, o en los que lo hacían con un ciclomotor,
en el ciclomotor y entraban al banco Miguel Ricard y el Mauri. Miguel Ricard armado con una pistola del 9 corto, que es la que ellos tienen, que es la que han comprado al famoso yonki, que se lo había robado a un policía local de un pueblo de Valencia. Y luego los repartos, evidentemente, de todos estos atracos iban de la misma manera. Antonio Anglés se llevaba prácticamente la totalidad del tema. Miguel Ricard se llevaba una parte, pero muy pequeña. Y al Mauri, como entonces tenía 13 años, pues le daban 1.000 duros y una colleja y ya estaba el tema solucionado. ¿Pero era ese motivo para que el propio hermano de Anglés, de Antonio, se planteara el hecho de asesinarlo? No, el hecho de plantearse no es que se plantea. Si es Miguel Ricard, que es más hormiguita, en este sentido, el dinero que había ido sacando de estos atracos, y eso lo cuenta él en sus declaraciones, todo esto no lo estoy inventando, evidentemente yo, lo guarda envuelto en una bolsa de plástico que entierra a los pies de un árbol en una zona muy concreta. Él está pasando un momento, Miguel Ricard, en el que tiene problemas con su exmujer, que le quiere quitar la custodia de la niña y además no le está pasando la pensión, y encima ha tenido problemas por conducir el Opel Corsa, porque el Opel Corsa lo compraron entre los dos, y tiene unas situaciones y le amenaza a su exmujer con denunciarle por no pagar la pensión si ya no le pasa dinero. Entonces Miguel Ricard va a buscar el dinero que tiene guardado en el árbol enterrado allí. Como no sé el sitio concreto donde lo enterró, todo esto también lo cuenta él. Cuando sacó el dinero se le había podrido todo y estaba que se deshacía. Como no tenía otra solución que pudiera ocurrírsele en el tema, pues fue a pedirle dinero a Antonio Anglés. Y Antonio Anglés lo que le pegó dos patadas en sálvese a la parte y le mandó a hacer puñetas. A partir de ese momento, lo único que tenía en la puñetera cabeza para conseguir dinero era liar al Mauri para que el Mauri le dijera dónde tenía Antonio guardado el dinero, porque quería robarle el dinero a Antonio. A partir de ahí, a un día concreto, a una confrontación, a una historia, saco la pistola o me das el dinero y se dispara o te pego un tiro o se ha acabado, pues ese es el tema concreto. ¿Tienes pruebas de esto que estás comentando? Todo esto lo cuenta Miguel Ricard, salvo... Bueno, creo que él. Salvo que disparó, pero hasta las confrontaciones y las situaciones. Pero además... Hay muchísimos, ya no solo indicios racionales que te llevan a esto, es decir, el hecho de que Miguel Ricard siempre hubiera querido implicar al Mauri como participante en los hechos, que eso a todo el mundo le llamaba poderosamente la atención, porque dice, joder, si implicas al Mauri, significa que estabas tú, es que hay que ser un poco idiota para hacer este tipo de cosas, pero él se sentía de alguna manera, que es lo que se ha sentido un poco en la cárcel, en el sentido de decir que ya que se come el marrón, pues que el Mauri se hubiera comido parte del marrón también, ¿no? Eso es un poco la sensación que siempre ha tenido él. Algo que evidentemente no reconoce porque no quiere reconocer. Yo he sido siempre el enemigo más grande que ha tenido Miguel Ricard y así me lo considera. Bueno, es ilógico. Vamos a pasar un tema que es complicado, es espinoso, pero bueno, que está ahí, se han publicado muchas cosas al respecto y bueno, pues tú como parte implicada me gustaría conocer tu versión de los hechos. Es el tema de la famosa Fundación Niñas de Alcácer. Cuéntanos un poco cómo se crea la fundación o cómo nace la historia y luego, pues si quieres, entramos un poco en detalles de todo lo que se ha publicado al respecto. La historia es muy sencilla. En un momento determinado... Como antes hemos estado comentando entre nosotros, yo me fui a vivir a casa de Fernando García. Fernando García dejó su trabajo y empezamos a investigar. Y hombre, pues había que contar con gente. Todo eran gastos, no había un duro de ningún tipo de ingreso. Y Fernando pues se fue gastando el poco dinero que tenía de su patrimonio, porque aunque
Él tenía la fábrica con dos de sus otros hermanos, y sus hermanos le pasaban el sueldo íntegro, aunque hubiera dejado de trabajar para dedicarse a esto. Pero el sueldo íntegro iba para Matilde, para su mujer y para los hijos, y para pagar la casa y para que vivieran ellos. Con lo cual, pues no. Entonces, Fernando también, yo no sé si, bueno, pues viendo que todos los demás, yo el primero, pues cobraba de medio de comunicación, que iba aquel y le daban dinero, que iba el otro y le daban dinero, que iba no sé cuántos, y él veía que, aparte de ser el único que no cobraba, evidentemente porque no podía, por lógica, pero lo que hacía era gastarse constantemente dinero y dinero, pues se le ocurrió un día que por qué no pedía dinero a través de los medios de comunicación. Tanto yo como Pepe Navarro, que estábamos cuando hizo el planteamiento, le dijimos que eso era una locura y que pedir dinero, eso iba a ser el principio del fin del caso Alcácer, porque todos sabemos lo que ocurre en este país en el momento en que aparece el puñetero dinero por todas estas situaciones. Yo se lo dije a Fernando y le dije, digo, haz lo que te dé la gana, esto es una locura, vamos, yo no lo haría de ninguna de las maneras. Y no es... Como era Fernando García, seguimos apareciendo en el Mississippi y un día, sin avisar ni encomendarse ni a Dios ni al diablo ni a... y sin haberme comentado nada a mí ni a Pepe Navarro, pues sale diciendo que ha tenido muchos gastos, que tiene no sé qué y que a ver si le pueden ayudar, y que ya se ha abierto una cuenta en un banco de Valencia, en el Banesto, con el número 100 para que sea muy facilito, y el que quiera pues que le envíe dinero. El bochinche que tuvimos fue cojonudo, pero bueno, las cosas estaban hechas, ya se había organizado la historia, y bueno, pues en un plazo de 15-20 días, pues había pues cerca de 90 millones de pesetas ingresadas en la cuenta corriente. ¿En cuántos días? ¿90 millones de pesetas? Sí, en unos 15 días aproximadamente. Yo, y esto sí fue idea mía, que es muy sencillo, dije, aquí hay que ponerse a pensar para ver de qué forma hacemos que con este dinero esté de la forma más transparente posible y esté mejor y más claro, porque nos van a crucificar. Y entonces, después de consultar con abogados y de hablar con gente, me dijeron, pues, joder, a crear una fundación que, como están controladas por el Estado, no tienen ánimo de lucro y son de una transparencia. Pues eso es lo que hicimos. Preparamos la documentación con un abogado y creamos pues una fundación denominada Niñas de Alcácer, en la que Fernando era el presidente. El vicepresidente era uno de sus hijos, vocales estaba uno de sus hermanos, los padres de Toñi y yo como secretario de la fundación. E iniciamos los trámites para legalizar la fundación. Cuando se están realizando estos trámites, la madre de Desiree se persona en el procedimiento administrativo que hay abierto, y como parte perjudicada se opone a la creación de una fundación con el nombre Niñas de Alcácer, porque va incluido su hija y ella no quiere estar ahí. Ese procedimiento administrativo de manda papeles y no manda papeles pues dura aproximadamente pues como 9 o 10 meses, y la Dirección General de Fundaciones nos deniega la inscripción en el registro con el nombre Niñas de Alcácer, porque le da la razón a la madre de Desiree. A partir de ese momento, yo lógicamente ya no estoy en Valencia ni con Fernando, porque ya estamos hablando de un año y pico después de haber terminado todo eso, y lógicamente el problema era un dinero de Fernando, era su historia. Y yo sigo sin saber nada más del dinero de la fundación. Eso es lo que hay. Se abrió un procedimiento judicial a raíz de un programa de cámara oculta que nos grabaron tanto a Fernando y a mí en Canal No, en una sinvergonzada de esas que algunas veces hacen los periodistas, manipulándolo todo.
y en el cual parecía que yo acusaba a Fernando García de haberse quedado con todo el dinero y de situaciones de estas, la Fiscalía de Valencia abrió un procedimiento contra Fernando García por apropiación indebida primero y luego por estafa, y duró 2 años el procedimiento y se sobreselló por no existencia de delito y se acabó. Bueno, a este respecto hay varias cosas, ¿no? El dominicai del mundo del año 2002 hace acusaciones muy duras a Fernando García precisamente por todo lo que tiene que ver con la fundación, porque bueno, pues según un extenso reportaje, Fernando García pues tiene varias cuentas, se ha quedado con muchísimos millones de las antiguas pesetas, precisamente de las donaciones. También se habla de, bueno, pues el libro, si no me equivoco, que pasó en Alcácer, que tenemos aquí, también fue financiado con dinero de esa fundación. También te salpica todo este tema, imagino que recordarás todo aquello. Y me gustaría que contaras un poco tu versión, porque sí que hay cierta controversia, o sí que se os acusa, tanto a Fernando García como a ti, en diferentes medios, de haberos lucrado con el tema, concretamente, bueno, por un lado con el tema de televisión, que luego si quieres entramos en eso, y por otro con lo de la famosa fundación. Entonces no sé cuál es tu punto de vista al respecto, Juan Ignacio. Mira, los tres periodistas que firman el artículo del Mundo, y que ninguno es periodista del Mundo, y de los tres solamente uno es periodista. Estas personas se ponen en contacto conmigo a través de la hermana de mi mujer, que en paz descanse, que me ha muerto de cáncer hace 5 meses. Porque a través del libro, como sale la sociedad que lo edita y está a nombre de mi mujer, me encuentran, me llaman, y son las personas que habían participado en la producción del programa del Yui del Caso Alcácer, cuando yo estaba allí trabajando con ellos, para decirme que con motivo del 10º aniversario de la desaparición de las niñas y esto, que querían hacer una serie de programas y que querían contar en Canal Now conmigo. Pero bueno, digo, yo no tengo ningún inconveniente, me dices lo que es, hablas de esta historia y tal. Para analizar el contenido de esos programas que íbamos a hacer, yo evidentemente mantengo 3 reuniones distintas con ellos en Valencia, que me tengo que ir hasta Valencia a contárselo, donde les cuento todas estas cosas. Lo de Fernando, la fundación, el dinero, si se lo ha quedado, si no lo hay, todo, de cara a esos programas que íbamos a hacer y por los que evidentemente iba a cobrar yo. En la tercera de esas reuniones que tengo con estas personas de Canal No, me graban con cámara oculta en el hall de un hotel, esas personas con las que yo estoy negociando para participar en el programa. Y con esas grabaciones, a base de corto aquí, corto aquí y junto aquí, salen frases que yo jamás he llegado ni a pronunciar. Entonces esos señores, basados simplemente en los datos que yo les he dicho, que son los mismos que a ti, no es Fernando, es decir, lo que ha pasado es lo de la fundación hasta aquí. Luego, ¿qué ha pasado con el dinero? No lo sé, pregúntaselo a Fernando García, es así de fácil. Hasta aquí es lo que yo te he contado que hemos hecho nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o deja de ocurrir después? Entonces, a raíz de ahí, es de donde ellos intentan montar un espectáculo de una historia que es muy sencilla. Punto número uno. Fernando García pide dinero por televisión a los españoles para él y porque le apetece, y la gente se lo manda, y Fernando García tiene, como luego han demostrado los juzgados, todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana. Pero no hay una sola persona, ni una sola persona que le haya reclamado, ni personal ni judicialmente, una peseta a Fernando. Pero si todo hubiera sido como dicen, y yo le hubiera mandado donativos, y había donativos importantes, muchos, ¿sabes? Yo le hubiera pedido explicaciones. Nadie ha pedido nunca explicaciones. Pero reconoces, pero que ese dinero era para él, o sea, no era para, a lo mejor, bueno, pues financiar algún tipo de... Hombre, evidentemente, vamos a ver, lo que no se puede dejar de reconocer es, Fernando montó una fundación con un local,
en la cual había una secretaria que estaba empleada, donde se ha estado trabajando todo el resto de las personas voluntariamente en todas estas historias. Don Fernando García ha tenido muchos procedimientos judiciales y ha tenido que gastarse un montón de dinero. El recurso solamente de casación ante el Tribunal Supremo costó 7 millones de pesetas. Es decir, claro que hubo una parte de todo ese desembolso económico que don Fernando García destinó a esta situación. Evidentemente, de todo lo que sobró y de lo que se trataba era de generar esa fundación y de crear esa fundación para, de esa forma, pues ayudar a otras familias que se pudieran ver inmersas en la misma situación que él había estado viviendo. Ahora, que alguien pretenda de todo esto decir que es que Fernando García lo tenía todo organizado y lo que quería era lucrarse, pues me parece que hay que tener una mente muy retorcida. Fernando García es una persona a la cual, a la hora de cenar, cuando su hija tenía que llegar, no llegó, y no llegó, y no llegó, y se ha visto inmerso en una situación que luego ha desembocado en otra serie de situaciones. Pero hay que dejar algo muy claro. Don Fernando García era millonario antes de que desapareciera su hija y es millonario ahora. Entonces, no creo que don Fernando García haya tenido nunca ningún interés crematístico en todo esto, sino que hay veces que un conjunto de situaciones que dices vamos a pedir dinero y vamos a montar una fundación y vamos a crear unos equipos de investigación y vamos a ayudar a las familias y vamos a dar apoyo psicológico y vamos a ir a los congresos y vamos a intentar un poco involucrarnos en todo ese tipo de situación, algo que se ve roto por el tema de no haberse podido registrar como fundación y parece que es que alguien ha querido crear una fundación, luego no la ha creado y se ha quedado el dinero por la parte de atrás, ¿sabes? Sí, pero independientemente de eso, Juan Ignacio, o sea, está claro que no se crea con ánimo de lucro, está claro, pero una vez pasado el tiempo, para dejar esto claro, ¿se ha lucrado finalmente con el paso de tiempo, con el paso de las circunstancias? ¿La fundación se llegó a lucrar con todas las donaciones? Pero es que la fundación nunca llegó a existir, entonces como tal no se ha lucrado nunca. Es decir, ha habido una cuenta en la cual se han realizado unos ingresos. De ahí se habrán realizado una serie de gastos que don Fernando García sabrá, porque él es el... y era el único titular, lógicamente, de esa cuenta. Que al final, después de todo eso, haya quedado un dinero, pues es posible. Pero yo le digo que si Fernando García tuviera que poner todo lo que en un momento determinado ha perdido o se ha gastado o ha dejado de ganar en las situaciones, pues no creo yo que económicamente se haya... Ahora, claro, si luego también vienen los tribunales de justicia y te indemnizan con 100 millones de pesetas por lo de la muerte de tu hija, dices, pues te has lucrado con 100 millones. Dices, pues sí, pues te has lucrado con 100 millones, ¿sabes? Bueno, porque ha habido un anormal funcionamiento de la justicia y nos ha tocado pagarlo a todos los españoles, ¿sabes? Es decir, entonces, el que de la fundación o del famoso proyecto de la fundación, después de todos los gastos, quedara un dinero, pues evidentemente claro que quedaría dinero. ¿Que don Fernando García es el que sabe lo que ha pasado con ese dinero? Pues también. Bueno, hablábamos antes del asunto de la televisión y de todo lo que tuvo que ver con esa especie de aborigen mediático al respecto del triple crimen de Alcácer, ¿no? Se han dicho también muchas cosas, se habló de que el hecho de que participase reiteradamente en estos programas se debía también a un interés de lucro por tu parte. Te lo pregunto pues para que des tu versión de los hechos, porque esto no me lo estoy inventando yo, Juan Ignacio. Estos son acusaciones que están ahí y que las hace mucha gente. Sí, lo que pasa es que yo he tenido la desgracia de que nunca he sido director de ninguna cadena de televisión y entonces yo no me he podido llamar para ir a ningún programa ni pagarme para ir. Yo he acudido a los medios de comunicación cuando los responsables de esos programas son los que lo han considerado oportuno y los que me han pagado. Es decir, a mí Canal No, para que yo participara en el famoso programa del Yui todas las tardes, pues me costó sangre, sudor y lágrimas poder convencer a Pepe Navarro que no estaba dispuesto a que... A las 6 de la tarde le estuviéramos pisando las mismas noticias que luego íbamos a contar a las 11 de la noche en el Mississippi, ¿sabes? Pero al ser una televisión de ámbito regional, yo estuve participando en todos esos programas y cuando terminé el último, el señor Carrascosa, que era entonces el director general de la Radiotelevisión Valenciana,
bajó en presencia a felicitarme y me dio cuatro abrazos que tengo fotografiado por mi maravilloso comportamiento y por el programa y el éxito que habíamos tenido. A mi Canal No después me contrató para, durante los 3 meses de verano, se iba a emitir todas las tardes el juicio completo, en directo, vamos, en diferido, del caso Alcácer. Y junto con Jerónimo Bolois, que es el al otro que contratan, pues nos dedicamos a empezar a grabar. Se trataba de que era una hora de juicio, 10 minutos de comentarios, una hora de juicio, 10 minutos de comentarios, de lo que íbamos a hacer. A mí ese programa, por orden de la Audiencia Provincial de Valencia, se secuestran las cintas del juicio y se prohíbe expresamente la difusión del juicio en Canal No. A mitad del programa me quedo cortado. Para que pudiera seguir trabajando, Canal No me contrata para empezar en el mes de septiembre, que empezamos, para realizar un programa de sucesos todas las tardes de 1 hora y media de duración. Yo, de todos esos medios, he ido cuando me han contratado y han querido. Cuando hemos tenido ahora el juicio por el famoso programa de Canal No, han estado todas las televisiones menos Canal No. Canal No no ha hecho la menor mención a la existencia de ese juicio, ni ha querido saber nada. Y dices, pero ya, si yo he salido de esa casa y ustedes me daban abrazos y todo el mundo me quería mucho. No, ahora ya eres muy malo. A mí en Telecinco me sucedió exactamente lo mismo. Si yo te digo los abrazos que a mí me ha dado Carlotti, ¿sabes?, el italiano, el mafioso, el director general que tenían entonces, por las audiencias que teníamos y por la situación que teníamos, y dices, no es un interés mío. Si a lo mejor por mi interés, claro que a lo mejor me gustaría estar todos los días en televisión y 7 horas seguidas y en prime time. Pero es que nunca ha dependido de mí, eso jamás ha dependido de mí. Ha dependido de los directores de los programas, que son los que a mí me han contratado para acudir a determinados programas. El día que ellos me han dicho, se acabó, se acabó. Cuando me han dicho, empezamos, pues yo voy y empiezo. Juan Ignacio, también se comentó en la primera parte del programa que hicimos por parte de Blanca Estrella Ruiz que uno de los mayores errores que se cometieron fue que en programas de televisión se comentaban ciertos datos que aún, bueno, pues eran pistas que se estaban siguiendo y que, bueno, por el hecho de haberse publicado en un medio de comunicación tan mediático en aquella época, bueno, pues se fastidió la pista como tal, ¿no? Es decir, se daban informaciones antes por televisión que a los propios investigadores o al propio juez o a todas las personas involucradas en el proceso judicial para poder investigar esos hechos. ¿Esto fue así? ¿Te consta que fue así? No, eso no fue así nunca. O sea, yo... todos los datos de cierta relevancia que yo he conocido siempre los he puesto en primer lugar en manos de las fuerzas de seguridad de los juzgados o de interior. Siempre, siempre, absolutamente siempre, no al revés. Otra cosa es que lo que ocurre es que cuando tú dices, yo he visto esto, y te dicen, vamos a investigarlo, y llamas al mes y dices, ¿cómo va la investigación de eso que me dijiste que ibas a investigar? Ah, que no sé qué, es que estamos, pero no se sabe nada todavía, pero bueno, tal. Vale, ya te vuelvo a llamar. Vuelves a llamar al mes siguiente. ¿Cómo van las investigaciones de todo eso? Bueno, esto no creo yo que no llegue a ningún lado, esto no sé qué. Cuando ya lo has hecho 5 veces, a la sexta vas y dices, oiga, pues miren, pues ahora voy ya y lo cuento. Y lo tienes que contar. Pero lo cuenta simple y llanamente porque dices, es que ya está bien, o sea, ya está bien que yo he mantenido la misma cortesía profesional que he mantenido toda la vida. O sea, si no, no se puede vivir en el mundo de sucesos. Si tú en el mundo de los sucesos, la Guardia Civil y la policía te cierran las puertas, pues ya me contarás tú cómo vives. Pues hombre muerto, y yo soy una persona que la Guardia Civil y la policía me conocía desde muchos años antes, ¿sabes? O sea, mi trayectoria profesional ha durado muchos años y yo en este caso no he hecho... Lo que ocurre es que, lógicamente, el hecho de que el programa básico en el que nosotros participáramos fuera el Mississippi, que parecía un circo de programa, porque iba a salir, bueno, pues Chiquitistán, y luego te salía el Pepelu, y luego no sé qué, y luego la Veneno, y luego alguien enseñando no sé qué, pues eso ya convertía todo esto en un circo.
Cuando al final yo me veo en la obligación, dada la escasa credibilidad que parecía que había frente a determinados temas, de tener que mostrar públicamente determinadas fotografías del sumario, enseguida todos los llamados puristas pues se tiraban de los pelos y se rasgaban las vestiduras diciendo que estábamos con la pornografía de los cadáveres y que éramos unos amarillos y que eso era una auténtica vergüenza. Y dices, no, oiga usted, es que cuando ya se lo he repetido hasta la saciedad y no me escucha, se lo tengo que enseñar. Y yo se lo enseño y dices, y he enseñado fotografías porque es la única forma de demostrar claramente que lo que están diciendo no es cierto. Es simplemente un apoyo frente a esa situación. Entonces, toda esa serie de factores, más el hecho concreto de todo lo que presupuso los celos, envidia, entre comillas, de la prensa valenciana, porque yo tengo un problema. El caso Alcácer es un caso de Valencia. Levante y las provincias y Canal No son los que se han machacado el tema. Nadie había visto nada y hasta que 3 años después llego yo y me hago con el sumario, pues nadie había visto nada de todo esto. Cuando nosotros empezamos a hacer públicas los primeros datos de todo lo que tenemos, la pregunta lógica que sucede en las redacciones de Levante, de las provincias y de Canal No, es que va el redactor jefe y dice, oye, todo esto que está diciendo el gilipollas este de Madrid, ¿qué pasa con ello? Que tú no te habías enterado de nada. En lugar de tener un mínimo de decencia, que no la tienen, y de reconocer que ellos no han sido capaces de conseguir lo que he conseguido yo, ni de mover el culo como lo he movido yo para hacerme con el tema, es, se lo está inventando todo. Esto es el Mississippi, ya sabes, esto es mentira. Entonces te enfrentas a una situación donde todos los periodistas de sucesos de Valencia lo que luchan es por defender su puesto y todos están de acuerdo en que ellos son muy buenos porque la versión oficial es la buena y yo soy muy malo porque todos los datos que doy me los invento y eso es todo mentira porque ellos tienen que seguir RQR porque es su forma de sobrevivir en la profesión y además de mantenerla de los directores de sus periódicos. Yo puedo constatar que cuando me interesé por este tema hace 4 años, de hecho intenté localizarte, Juan Ignacio, no hubo manera. Cuando hablé precisamente con algunos compañeros de la prensa de Valencia, me sorprendió mucho que todos ellos se renegaban absolutamente, no solamente de tu persona, sino de todas aquellas pesquisas que se alejaran de lo que era o es conocido como la versión oficial. Me llamó la atención, no, la verdad es que no me lo esperaba, y constato que lo que tú dices es cierto, porque es que yo mismo he hablado con ellos, y me decían, bueno, poco menos que lo que decías tú o lo que ibas comentando, que no tenía ni pies ni cabeza, y de hecho me desanimaron absolutamente en que iba a entrevistarte. Yo digo porque fue así, ¿no? O sea, que puedo constatar esto que comentas. Sí, Ali... pero no, mira, yo te voy a dar un detalle que es absolutamente sintomático. En el mes de febrero, cuando el juicio va a empezar en mayo, y se hacen las calificaciones provisionales por parte de las distintas acusaciones en el juicio, en el cual es un escrito en el que pones las penas que pides y los testigos y las pruebas de las que solicitas valerte en el acto del juicio. Cuando nosotros presentamos nuestro escrito de calificación, convocamos una rueda de prensa en Valencia, en el Ateneo, al que acudieron lógicamente todos los medios de comunicación. Bueno, cuando terminamos esta rueda de prensa, yo públicamente les dije a todos los periodistas que estaban allí que el sumario entero de Alcácer estaba a su disposición en horario de oficina en los locales de donde luego fueron los locales de la fundación, en horario de oficina, y que cualquiera que tuviera el menor interés podía ir, pasarse el tiempo que fuera y sacar las fotocopias que le diera la gana. Y además, todos los juegos de fotografías a color, esas sí, no eran disponibles para llevárselas, para el que quisiera verlas. Yo esto tengo que dar mi palabra de caballero. Ni un solo periodista, ni un solo periodista se pasó por la sede a mirar ni un folio del sumario. ¡Ni uno! Así de claro. U
una de las cosas que ellos siempre, bueno, en su momento cuando yo hablé con ellos, siempre acusaban era que cuando, bueno, pues en el famoso periplo mediático televisivo, vosotros llegó un momento que tanto Fernando García como tú empezáis, dais un paso más allá de lo que son las pesquisas y directamente, aparte de sospechas, empezáis a dar nombres y apellidos de supuestos o de presuntos culpables, ¿no? Esto fue así. Yo no sé si esto realmente lo hicisteis con conciencia, sabiendo lo que estabais haciendo, o a lo mejor os precipitasteis. No sé si te arrepientes de algo de lo que pasó en aquella época, más concretamente con dar algún que otro nombre, porque parece ser que alguna de las personas que vosotros señalabais en un medio de comunicación luego pues eran señaladas por la calle y no lo pasaban precisamente bien, ¿no?, a este respecto. Bueno, yo es que creo que ahí es un poco, hay que conocer la cronología. Esto es un problema de cronología. Los nombres se dicen en dos medios de comunicación y una sola vez. Se dicen por la noche en un programa del Mississippi y al día siguiente en el primero de la mañana de Antonio Herrero, que es al programa en el que vamos. Esto se produce el 14 de febrero y 15 de febrero. El juicio iba a empezar en mayo, con lo cual, fíjate la anterioridad al juicio. Y esos nombres no se vuelven a citar más. Y a partir de ese mes de febrero, nosotros, a partir de mayo, que es cuando empieza el juicio, es cuando de verdad empezamos a tener apariciones públicas. Luego, no es que al final, cuando ya nos volvemos locos y estamos en el último mes del juicio, después de dormir 3 horas diarias y estar ya esparramados, damos los nombres, no. Los nombres se dicen en el mes de febrero, ¿sabes?, que es 4 meses antes, 3 meses antes de empezar el juicio, con anterioridad. Luego no se vuelve a dar ningún nombre y lo que se dice en los medios no es nada ni raro ni estrambótico. La excusa de los nombres no ha servido nunca, porque no le sirvió, bueno, ni a Pepe Navarro, o sea, ni a nadie. Es decir, si esto hubiera supuesto ese supuesto punto álgido nuestro, pues yo me hubiera desaparecido de televisión en el mes de febrero. Y es al contrario. O sea, yo no desaparezco en el mes de febrero, sino que continúo durante varios meses y de hecho se me contrata en el mes de mayo en Canal Now. O sea, que es 3 meses después de haber dicho los nombres. Y los nombres vienen de lo que hablamos de cronología. Los nombres vienen de un hastío de haber estado cansado, de haber puesto todos mis conocimientos a las personas adecuadas, tanto de la Policía y la Guardia Civil como del Ministerio del Interior, y que me hayan estado tomando el pelo, cuando si me hubiera dedicado a mi profesión hubiera dicho que ordena a vosotros y hubiera podido sacar un montón de escándalos y hubiera podido sacar cintas de vídeo SNAF que tuvimos que entregar en el Ministerio por responsabilidad en lugar de querer hacer amarillismo. Y eso es algo que, uniéndolo a una de esas preguntas del principio del arrepentimiento, de no, es una de las cosas que más me ha quemado. Es decir, el saber que he actuado con una escrupulosidad impresionante en todo este tema, con un supuesto respeto al Estado y desde luego teniendo hasta la sensación de salvaguardar los valores del Estado, y que al final, después de todo esto, me quieran tildar de amarillista, ¿sabes? Y dices, si yo he sido algo en el caso Alcácer, es responsable, ¿sabes? Pero responsable con mayúsculas. Entonces, el hecho de que en un momento determinado se den unos nombres tiene un contexto y una situación en la que se produce. Es decir, tras una reunión el 14 de diciembre con el ministro de Interior y Justicia, que entonces compartía los dos cargos, señor Mayor Oreja, en el Ministerio del Interior en Madrid. Reunión a la que también estuvo presente Blanca Estrella Ruiz. Ante las dudas interrogantes que nosotros planteamos sobre cómo se está llevando y cómo se lleva la investigación del caso Alcácer, el propio ministro del Interior decide montar una mesa para investigar esos hechos.
después de poner uno de sus asesores a disposición de don Fernando García y mía y de entrevistarse con distintos mandos policiales, al final terminamos hablando con el general Muñoz, jefe de investigación de la Guardia Civil en aquel momento y el más alto cargo en investigación policial de la Guardia Civil. Mantenemos una reunión en la que le llevo los puntos e interrogantes por escrito. 27 puntos sencillos, fáciles de contestar y de responder. En esa reunión en la Dirección General de la Guardia Civil, aquí en Madrid, el general Muñoz se compromete y me da su palabra de general que en el plazo de una semana contesta a esos interrogantes. Pasa una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, y tengo que decirle a Fernando García, llama al general Muñoz a ver qué es lo que ha pasado con lo de esta semana. En la conversación telefónica con el general Muñoz, este le dice que ha estado en Inglaterra en un simposio policial y que no ha podido hacerlo, pero que la próxima semana ya lo tenemos todo terminado. Pasa una semana, dos semanas, tres semanas. Nunca más volvimos a hablar con el general Muñoz, nunca más volvimos a tener reuniones en el Ministerio del Interior, y ya nunca más. Aquello de pronto se cerraron todas las puertas del Ministerio del Interior. A raíz de eso, es cuando en un momento determinado dices, ahora vamos a hablar de lo que hemos hablado en esa reunión, y dices, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el Ministerio del Interior se está investigando a fulano, mengano y zutano. Y es una realidad como un templo porque se les está investigando. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento en el que tú dices eso, sale el ministro del Interior y dice, eso es mentira. Y dices, pero ¿cómo que eso es mentira? Pedazo de... Te entran ganas de salir corriendo, ir al Ministerio del Interior, coger a alguien por el cuello y estrujárselo. Dices, no, es mentira. Y ya está. Y entonces dices, ¿y esto qué ha pasado? Dice, pues que se lo han inventado. Y ya está. ¿Y te lo has inventado? Entonces dices, no, oiga usted, es que antes de hablar y antes de decir nada, se ha trabajado mucho. Y si quisiéramos hablar del por qué se nombra a esas personas, los datos están, los estudios están, y hay un informe además muy curioso que... Uno de los compañeros que trabajaba con nosotros lo tituló el informe Aladino, por lo de la alfombra. Y evidentemente esos informes están en el Ministerio del Interior. Aquí nadie ha ido con las acusaciones de a Pepito, dice que ha sido menganito. De lo que se habla es de datos concretos, de informes concretos, de investigaciones policiales concretas. Lo que ocurre es que al final uno piensa que le van a dar una respuesta a todo eso que lleva intentando... pues que lo solucionen quienes lo tienen que solucionar. Es decir, yo no soy quien tiene que descubrir lo que pasó en Alcácer, quien tiene que descubrir lo que pasó en Alcácer es la Guardia Civil, que es quien te está investigando ese tema y las personas que nosotros pagamos para que lo hagan. Y de su parte el Ministerio del Interior, que es el responsable de solucionar esto. Y por otra parte el Ministerio de Justicia, pues, en las atribuciones que le pertenecen, son ellos los que lo tienen que hacer. Yo soy una persona que llevo personada en el sumario B de Alcácer hasta la fecha de hoy, desde el año 97, y es un sumario que tiene 9 tomos. Yo no he hecho, he publicado el menor papel, ni he contado nada de lo que cuenta ahí. Y si eso cuenta algo, vamos, eso es lo que desde luego cuenta, que Antonio Anglés no tiene nada que ver, la demostración clarísima es el sumario B. Porque tenemos toda la historia de Antonio Anglés. Toda la historia de Antonio Anglés significa todos sus expedientes carcelarios, todos sus expedientes de estudios, todo es, está todo Antonio Anglés, todo entero. Yo no he publicado nada, ni he vendido nada, ni he dicho estas fotos, ni he hecho nada de todo eso. Es decir, porque mi comportamiento en este caso siempre ha sido responsable. Ahora, claro, cuando te dejan a los pies de los caballos, dices, y ahora yo soy el malo. O sea, el que ha hecho aquí la investigación chapucera he sido yo. El que ha permitido que Antonio Anglés se fugue he sido yo. El que ha matado a las niñas al final he sido yo. Yo no. Yo simplemente he estado contando las cosas que he visto y además con una responsabilidad que si yo hubiera hecho públicas muchas de las cosas entonces sí se hubiera generado un auténtico bochinche. Eso no lo dudes.
a mí me llama mucho la atención, después de escuchar la entrevista a Blanca Estrella, que emitían hace 15 días en Dimensión Límite, y tus declaraciones, sorprende, llama mucho la atención que, teniendo el mismo sumario, las mismas pruebas, hablando de los mismos crímenes, la percepción sea tan distinta. Pero hay una de las pocas cosas que me llamó la atención que sí mencionabais ambos, es que había en el origen de esta historia había una historia de venganza. Ella lo mencionó en su día. En algún momento te he escuchado a ti hablar también de que hubo unos precedentes extraños en el caso de Miriam, por ejemplo, que un encapuchado en el portal, cosas que no se llegaron a investigar nunca. Después de todo este tiempo, de todos los análisis, las pruebas, las investigaciones, los indicios, supongo que tienes ya una conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en Alcácer? Lo que se pueda contar. Claro, es que ahí entramos siempre en un problema. Es decir, lo primero que hay que entender es que Alcácer no es un crimen sexual. Esto yo comprendo que puede parecer un poco extraño y un poco paradójico, pero la clave de Alcácer está en que hay que cambiar el modo de interpretarlo y de verlo. Aquí se ha querido siempre interpretar como que a tres niñas se les ha secuestrado con un móvil puramente sexual, que pueda ser más o menos agresivo en función de los individuos, o que hayan participado sectas satánicas, o que hayan participado grupos organizados de empresarios, o que hayan participado no sé qué, pero siempre todo entendiéndolo desde el prisma sexual. Alcácer hay que borrarle el prisma sexual y empezar a reanalizarlo. Cuando se reanaliza sin el sexo de por medio, evidentemente, pues claro, toda la versión Antonio Anglés y Miguel Ricard desaparece, y evidentemente solamente termina al final por aparecer una cosa que se llama el Estado. Entonces, si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, de las numerosas webs que hay por ahí del caso Alcácer, hay una de que la firma el Palleter, pero que lo titula siempre crimen de Estado. Yo sigo entendiendo, y lo que está absolutamente claro es que Alcácer es un crimen de Estado. ¿Nos podrías decir, bajo tu punto de vista, sin entrar en demasiado detalle para evitar problemas, qué pasó en Alcácer? Es decir, ¿cuál es, como antes decíamos, ¿no?, cuál es la cronología desde que las niñas salen de su casa hasta que, bueno, pues digamos que han transcurrido 20 años hasta hoy día, ¿no?, que se siguen sucediendo las investigaciones? Claro, porque partimos de que tú no compartes la opinión ni de que las niñas fueran a la discoteca, ni de que entraran en el coche con Anglés y Rica. Es que no compartes nada de lo que está publicado y es, digamos, la versión que todos conocemos, ¿no? Entonces, hasta donde puedas llegar, ¿qué reconstrucción hicisteis vosotros de ese crimen? Bueno, es que nosotros lo que hicimos fue deconstruir, entre comillas, es decir, ir empezando a tirar uno por uno lo que había. Entonces, aquí, cuando las versiones que te dan todas las personas que han tenido cierta cercanía con el caso son todas diferentes, tienes que sacar una conclusión muy clara, es decir, que nadie sabe nada. Aquí hay una situación muy clara, que es decir, tú tienes tres niñas y lo único que tenemos que saber es que a esas tres niñas van a aparecer violadas y asesinadas en una fosa. Esas tres niñas que van a aparecer violadas y asesinadas en una fosa, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Dices, bueno, pues evidentemente hay que marcar un mínimo recorrido para ver dónde las cogieron o cómo se las llevan. Luego ya buscaremos un sitio, buscar un sitio donde les han hecho las cosas y se acabó. Y si encima quiero tener el caso solucionado, pues necesito un par de falsos culpables, que sea muy sencillo. Uno que se me va a fugar y que no va a aparecer nunca porque está muerto y enterrado, y otro que se declara culpable. Entonces, todo esto se monta de una forma muy fácil y muy sencilla. Entonces dices, vamos a ver, voy a ver a la primera persona que las coge supuestamente desde Alcácer y las lleva hasta la gasolinera Mari en Picassent y llegan allí.
y terminas de hablar con él y dices, este tío no, ni las ha visto. Te vas a hablar con su compañera sentimental de entonces que iba con él en el coche cuando se llevan a las niñas y sales con idéntica conclusión, pero peor todavía, porque ella dice que iban en un coche de una marca y de un color, él dice que iban en otro. Él dice que estaban haciendo autostop, ella que no. Él dice, este no ha visto nada. Llegas el siguiente que dice que las ha visto, que pasaba con la moto y que las saludó. Llegas allí y dices, este dice que estaba situado en esta zona y que las ha visto aquí. Y te coges el mapa y dices, si ves que la calle va así. Y que todo esto son edificios. Y que desde aquí es imposible ver hasta ahí. La calle serpentea, para los oyentes que tengan un poco una idea. Entonces, hablas con él y le terminas reconociendo, y lo tengo grabado en vídeo, a Fernando García, que él no vio a las niñas. El siguiente que las ve, que es María Dolores Badal, la mujer que está asomada a la ventana, y las ve entrar en un coche pequeño de cuatro puertas. Dices, eso, el abogado de Blanca Estrella, que es Virgilio Latorre, se lo cargó en el acto del juicio, demostrando claramente que era imposible que las hubiera visto, porque ya dice que estaban las luces apagadas todavía de la calle, tiene una farola justo enfrente, que es la que da la luz a la zona donde estaba el coche, y se pidió la hora a la que encendieron las luces esa noche en el ayuntamiento, y ya no podía cuadrar la situación. Y ya no las ha visto nadie más. Entonces, ¿qué hipótesis hay? Dice, pues que iban a la discoteca Color y las llevaron en el autostop y una señora las vio entrar en un coche pequeño blanco. Pues luego la hipótesis es que Miguel Ricard tiene un coche pequeño blanco, pues fue este. Y ya está, es así de fácil. Pero dices, no hay nadie que las hubiera visto en ese recorrido, nadie. Eso es absolutamente imposible, pero si luego encima conoces a las niñas y conoces a sus familias. Es decir, yo aquí me he enfrentado a muchísimos problemas. Hay que recordar, Juan Ignacio, perdón, que tú estuviste viviendo durante 9 meses en Alcácer, en la casa de Fernando García, con lo cual pues tuviste la oportunidad de estar conviviendo pues con lo que es un pueblo, y lo que todos sabemos que es un pueblo, con, lógicamente, pues sus dimes, sus diretes, y bueno, sus historias familiares, ¿no? En lo que respecta, bueno, pues a esta población de Alcácer, ¿no? Bueno, Alcácer es un pueblo especial, es un pueblo tremendamente negro, es un pueblo oscuro. A mí siempre me ha recordado un pueblo de esos de las películas de vaqueros, de esos que entra alguien nuevo en el pueblo y todo el mundo mira detrás del visillo y cierran las puertas, y como se te ocurra nombrar la palabra niñas de Alcácer, te miran con eso y no contestan, y entras en el bar y se apartan y cosas. Eso es un pueblo tremendamente particular y extraño, pero eso ya lo tiene el pueblo de por sí. Pero el gran problema al que yo me enfrento cuando yo le digo a Fernando que voy a investigar la historia, yo se lo digo desde el principio porque es lo normal. Digo, mira, lo primero que voy a investigar es las familias. Y eso es el tremendo problema, ¿sabes? Porque evidentemente en un caso de todo esto se cierran en banda y hay que presuponer siempre que las niñas eran unas santas, y que todos los familiares de las víctimas pues también son todos muy buenos. Y no es que sea este caso, pero como yo ya llevo muchos sucesos cubiertos, no siempre las víctimas son unos santos y no siempre los familiares de las víctimas lo son. Entonces te tienes que enfrentar ante esa situación en la que todos son tremendamente reacios a que metas las narices en cualquier tipo, porque enseguida le sacas un familiar que ha estado en tratamiento psiquiátrico de no sé qué, o otro que podemos sospechar porque no sé cuántos, o este iba a verla mucho al colegio, o el otro no sé qué, y claro, plantear eso en una familia donde ha habido una víctima y donde las heridas están tan recientes, pues parece casi hasta obsceno, ¿no? Pero mi gran trabajo desde el principio era ese, es saber de verdad quiénes eran Miriam, Toñi y Desiree, ¿sabes? Porque no el hecho de decir, no, es que son tres niñas, dices, no, yo quiero saber qué tres niñas son y cómo reaccionarían, cómo se comportarían ante determinada historia, qué carácter tenían, qué historias. Todo eso ha sido lo más complicado de toda la investigación, porque
todas las familias y todos los vecinos del pueblo se han cerrado siempre en banda a facilitar la menor labor de algo que no fuera siempre alguien ajeno a ellos. Es decir, en Alcácer siempre intentaron que el que lo hubiera hecho no era de allí. Y entonces tenía que ser alguien de fuera, ajeno a su situación, y han sido completamente cerrados en conocer todo ese tema. Entonces, claro que hace el conocer las familias, el mantener una relación con todos ellos, evidentemente se llega a cierta parte de conocimiento. Y digo cierta parte porque en este país que somos tan papistas no se puede hablar mal de los muertos. Nadie entiende por qué, pero aquí todo el mundo que se muere es muy bueno. Y aunque yo me imagino que, como todo, pues las chicas tendrían defectos, conseguir que alguien te contara un defecto que pudiera tener cualquiera de ellas, eso de un trabajo de investigación profunda de eso, de decir, jolines, es que es dificilísimo que alguien te ponga como son, pues son personas normales y corrientes que tendrán sus formas de... Pero indiscutiblemente, si algo llegué al convencimiento con absoluta seguridad, es que con Antonio Anglés y Miguel Ricard no se hubieran subido Miri, Antoni y Desiré en un coche, nunca. No se conocían previamente, porque sí que se ha dicho al respecto que, bueno, pues Ricard sí que habría tenido algún tipo de contacto previo con Desiré. Bueno, eso fue una majadería de uno de los hermanos Anglés, que un día en un programa de televisión comentó que una de las niñas de Alcácer había ido un día a comer una paella con Miguel Ricard a casa de Neusa, pero luego se desmintió. Pero eso forma parte de todo el folclore ese de la familia Anglés, que ha ido creando historias que no mantenían relación desde luego de ningún tipo. Bueno, ¿qué crees que pasó entonces, Juan Ignacio? Salen las niñas de casa. Y según tus teorías, según todas las pesquisas, sabemos que es muy complicado hacerse con esos datos, pero llegas a saber aproximadamente, tener un perfil de cómo eran esas niñas y de si iban o no, por ejemplo, ese día a la discoteca Color. ¿Qué es lo que pasa? Ellas no van a Color. Ellas van al matadero. Y van al matadero, entre comillas, porque evidentemente una de ellas las lleva al matadero, sin saberlo, efectivamente. Pero ellas van a una historia completamente distinta, que no tiene nada con ir a una discoteca. Ellas van a una cita. Y a partir de ese momento, desaparecen. ¿Pero una cita dónde, Juan Ignacio? Esos ya son detalles más complicados. Pero evidentemente, lógicamente, a ellas las recogen en un punto de encuentro muy concreto. Ya son, ten en cuenta que Miriam y Desiré tienen 14 años y Toñi tiene 15. No tienen posibilidad de desplazarse. Ellas quedan con X personas en un lugar determinado. A partir de ese momento, desaparecen. Lo siguiente que sí tenemos claro, entre comillas, por las investigaciones que se han realizado, es que los cadáveres de las niñas aparecen en un lugar donde no pueden aparecer. Se retiran de ese lugar, se mantienen en cámaras y se espera el momento oportuno de colocarlas en un lugar donde sí puedan aparecer. A partir de ahí, Antonio Anglés y Miguel Ricard. No sé hasta qué punto puedes dar más detalles, sin entrar en, ¿no?, demasiado detalle, valga la redundancia, pero claro, es que nos dejas un poco con la duda, ¿no? Es decir, hay una cita y las niñas ya aparecen muertas. ¿No tienes ninguna tesis a ese respecto, algo que nos puedas adelantar, algo que ayude un poco a hacer entender a los oyentes qué pudo pasar de una forma aproximada, a dónde iban esas niñas, qué había a ese respecto? Porque en internet hay mucha fabulación sobre el tema, se ha dicho mucho sobre el tema, ¿no? Pero me gustaría conocer la opinión de una persona que ha investigado, seguramente la persona que más ha investigado en el terreno sobre lo que pasó, ¿no? Ya, lo que pasa es que como aquí siempre tenemos que hablar del tema de la fabulación porque no se puede contar, entonces siempre tienes que estar fabulando. Y eso es lo que a mí, entre comillas, no me gusta fabular. Pero la demostración real es el lugar donde aparecen las niñas que no pueden aparecer, que es lo único que se puede intentar explicar un poco más.
Pues vamos a imaginarnos, evidentemente de forma utópica e inventada, que los cadáveres de las niñas se los encuentra un jardinero en los jardines del Palacio de la Moncloa. Te dices, como es lógico, ahí hay tres cadáveres y dices, estos cadáveres nosotros no hemos tenido nada que ver, es evidente, pero aquí no pueden aparecer. Ese mismo presidente de gobierno, imaginándonos lógicamente que le aparecen los cadáveres en el Palacio de la Moncloa, no tiene ni idea de lo que le ha pasado a las niñas, ni sabe nada de las niñas. Pero lo que tiene claro es que esos cadáveres hay que quitarlos de ahí y guardarlo con el interés de que no aparezcan nunca. Esa es la lógica. ¿Qué ocurre? Pues, como sucede en muchos sucesos, las casualidades a veces son muy importantes. En España, en ese momento de la desaparición de las niñas, hay un programa que lidera la audiencia, que es ¿Quién sabe dónde?, de Paco Lobatón, que está rompiendo audiencias y que se dedica casi exclusivamente a seguir dando la matraca con el tema de las niñas de Alcácer, y contrariamente a lo que son todas las desapariciones normales que suceden, que con el tiempo van perdiendo auge periodístico y van perdiendo información, el caso de las niñas de Alcácer, merced a Fernando, que trabajaba muy bien con los medios, que les daba mucho de comer, pues intentó mantener viva la llama, y llegó el momento en que de alguna forma era muy complicado dejarlas en el limbo. Cuando aparece el cadáver de Antonio Anglés en La Romana, a alguien se le abren las puertas del cielo y tiene la solución. Aparecen las niñas y el asesino ya le tenemos también y ya está. Bueno, empiezas a entender que las niñas, no van a la discoteca y ven una cita, es decir, que las niñas, bueno, pues al fin y al cabo eran niñas, pero también eran adolescentes, o sea, no eran tan niñas, ¿no? Pero es curioso, hay un dato que nos contaba Blanca Estrella, y es que cuando vio los bolsos de las niñas, ¿no? Esos bolsos eran muy infantiles. Unos bolsos muy infantiles, dentro había tucherías, es decir, no sé, al fin y al cabo estamos hablando de lo que podríamos considerar hasta cierto punto indicios, si no evidencias, de que estamos hablando de tres niñas muy, muy infantiles. Es decir, ¿ellas realmente eran conscientes de a dónde iban o fueron engañadas? Hombre, evidentemente conscientes de dónde iban, no. Es indiscutible. No pensaba... Me refiero al lugar, lógicamente, no el desarrollo de los acontecimientos. Lo que ocurre es que no pensaban que fueran a ir a misa. A ver, o sea, no pensaban que iban a ir a una reunión de un grupo solidario para dar de comer a los biafreños. Ya sabían que iban a algo raro. Eso es la única realidad. Evidentemente nunca se les pudo pasar por la cabeza, como es lógico y normal en esa situación. Entonces, claro que eran infantiles, lo que pasa es que están en una edad de esas, de los 14, 15 años, evidentemente difícil, pero que fueron engañadas, por supuesto que fueron engañadas, no hay ningún género de duda. Es difícil hablar sin hablar, ¿no? Es complicado. Entiendo entonces que desde el momento de su desaparición hasta que mueren, tú incluyes en esa cronología la grabación de un vídeo SNAP que se habría realizado sobre esa alfombra que luego aparece, porque ahí sí tengo un pequeño fallo para comprender esa cronología. Si la alfombra estaba ubicada en la casa de La Romana, yo entiendo que ahí no es donde se grabaría, en teoría, el presunto vídeo, ¿no? Es decir, que la muerte no se produjo tampoco en La Romana, sino en otro lugar, donde supuestamente, entre otras cosas, se había grabado esa película. Claro, eso es, quizás a lo mejor antes me he explicado mal, es decir, la alfombra no ha aparecido, no pertenece a la caseta de La Romana, ni mucho menos. Eso es lo que dicen ellos, evidentemente, y que Antonio Anglés y Miguel Ricard se la tienen que llevar cargando hasta la fosa para esa situación. La alfombra cumple una misión que es muy clara, que es el transporte de los cadáveres, es decir, los tres cuerpos, y eso se ve clarísimamente en la única foto que hay con los tres cadáveres dentro de la fosa,
forman un bloque que está separado por grietas del resto de la Tierra. Es decir, es un bloque que se ha desenterrado en bloque. Se ha utilizado esa alfombra como medio de transporte para poder transportar esos cuerpos. De ahí que aparecieran esos famosos huesos de los que hemos hablado antes y que a falta de los análisis de ADN, que no les da la gana de hacérselos, parecen demostrar, sin ningún género de duda, que vienen de una fosa donde hay más cuerpos. Y donde con ese bloque de cuerpos se han colado dos o tres huesos que forman parte de otro de los enterramientos. Pero como todos esos temas, desgraciadamente, los juzgados se niegan a analizarlos, con lo fácil que es y coger y decir, vamos a ver, tenemos seis huesos. Vamos a analizarlos, si es muy fácil, a ver a qué niña pertenecen, que nos gastamos dos pesetas, así nos quitamos el marrón de encima. Pero claro, en el momento en que salga que no pertenecen a las niñas, pues la pregunta es la de siempre, de quién es el hueso ese que puede estar en una fosa donde puedan estar ellas. Pero evidentemente la alfombra sí tiene restos de las niñas, como hemos comentado antes, en esa zona tan grande donde tiene todos esos líquidos, porque las niñas en su primer enterramiento están con la alfombra esa. Pero esa alfombra sirve para trasladarlas en el medio de locomoción, lógicamente, los cuerpos hasta la fosa de la Romana, que es donde se vuelven a poner. ¿Crees que los asesinos de alguna forma estaban organizados? Es decir, ¿no crees que fuera algo fortuito? O quizás sí, o sea, pasó algo, se les fue de las manos, o ya de antemano, como bien decías, iban a matadero y aquello estaba organizado de alguna forma. ¿Se sabía el final y cómo iba a producirse ese final? No, el final no, no, vamos a ver, el final de ellas sí, vamos a ver, el crimen de ellas es un crimen perfectamente organizado al milímetro. Las víctimas están escogidas perfectamente y el crimen está elaborado y llevado hasta sus últimas consecuencias perfectamente conforme a los planes que ellos tuvieran. Eso sin ningún género de duda. Todo lo de después no, porque todo lo de después proviene de una segunda historia. No, me refiero a lo que es el crimen como tal, ¿no? O sea, aparte de luego lo que pasa con los cadáveres que se trasladan a otro lugar. Pero, como decimos, es decir, teóricamente fue algo fortuito. Es decir, Ricard pasaba por allí, recoge a las niñas, porque hacen autostop, y entonces se les ocurre pues hacer la barbaridad que hacen. Esa es la versión oficial. Mientras que tú sostienes todo lo contrario, que no tiene nada que ver con Anglés y con Ricard, que eran unas personas que ya de por sí estaban organizadas, y que, bueno, pues que saben al milímetro, desde el minuto uno, antes de que las niñas salgan de casa, que esas niñas pues no van a estar con vida el día siguiente. Perfectamente. Lo has descrito con mejores palabras imposible. Es un crimen perfectamente organizado y planificado. Y realizado por profesionales. Por profesionales. Sí, sí. Eso, si de algo no hay ningún género de duda, es que todo lo que se hizo con los cadáveres de las niñas tiene un propósito muy concreto, muy determinado y una finalidad muy clara. Entonces todo está absolutamente estudiado, ahí no se ha dejado absolutamente nada al azar. A partir de que los cadáveres los colocan en el sitio donde ellos deciden que hay que colocarlo, evidentemente esas personas desaparecen de todo el tema y es el Papa Estado el que empieza a hacer el chapucerío de Antonio Anglés y de Miguel Ricard. En algún lugar he leído que podría ser obra, hasta cierto punto, de crimen organizado. Yo no sé si tú compartes esa tesis o... Bueno, yo... La verdad es que lo que está absolutamente claro es que las personas que lo realizaron tienen mucho poder. Eso es algo indiscutible. Pero más que los que lo realizaron, los que encargaron que se realizara, entendemos. O son las propias personas que lo organizaron los que llevan a cabo los asesinatos. No, no, por supuesto, pero era simplemente por simplificar en ese sentido. Es decir, son personas evidentemente de poder y que tienen unos intereses muy concretos. Esto se realiza por algo muy concreto que desgraciadamente es lo que
no puedo desvelar, por lo menos de momento, y que es la clave de la situación. Es decir, las niñas son utilizadas para. En el para es donde ahí podemos elucubrar. Pero indiscutiblemente ese para, las personas que lo hicieron y que pagaron, lógicamente, a los que realizaron el trabajo sucio, entre comillas, sabían perfectamente por qué motivo, qué es lo que iban a conseguir y cuáles eran sus intereses concretos en un caso, eso por supuesto. Sin ánimo de desvelarlo, pero simplemente un sí o un no, si te parece bien responder. ¿Tú sabes quiénes son esas personas con nombre y apellidos? Todas las personas no, pero alguna de las personas que de una forma u otra han tenido relación directa, sí. ¿Tienes pensado en un futuro, a corto o a largo plazo, publicar, porque imagino que lógicamente de lo que estás hablando tienes pruebas, pues las pruebas que llevarían a la justicia a esas personas? O sea, ¿has tirado la toalla en ese sentido? Ojo, Ignacio Blanco pues no desiste de poder llevar con esas pruebas a la justicia a los pues asesinos de Miri, Antonio y de Sire. Hombre, yo como soy un hombre de fe y creo en los milagros, entonces indiscutiblemente todavía estoy y formo parte de un procedimiento judicial, porque siempre he tenido claro que Alcácer, si algún día se resuelve de verdad, quien lo tiene que resolver son los tribunales de justicia, no es una situación de este tipo. Lo que pasa es que yo, que de vez en cuando también tengo mi parte de mala uva, pero yo te voy a dejar una pregunta así flotando en el aire, que es importante dejarlo. ¿Tú crees que don Fernando García, yo y las personas que han trabajado conmigo y otras personas que de forma independiente continúan trabajando y nos han facilitado una serie de información, no se la hemos facilitado a él? ¿Tú no crees que a lo mejor yo, que soy un padre desesperado, con un dinero que han recaudado, sabiendo los nombres y apellidos de una persona, no han podido pasar cosas? Yo te pregunto directamente, ¿has sido amenazado con el tema Alcácer? Bueno, yo vivo amenazado con el caso Alcácer. Claro que he sido amenazado. De todas las formas, por anónimos escritos, por anónimos telefónicos, por amenazas personales cara a cara, por agresiones, por situaciones que no se deben de hablar. He tenido que estar con protección policial. Por supuesto que he estado amenazado por el caso Alcácer y continúo estando amenazado por el caso Alcácer. Pero continúa, hoy en día sigues amenazado. Claro, yo afortunadamente a mí no me han cruzado todavía un camión en la carretera, porque tengo que sobrevivir y yo, mi única forma de sobrevivir es manteniendo a salvo lo que sé y las cuatro medio pruebas reales que yo tengo que pudieran en un momento determinado salvarme la cabeza. El problema siempre es el mismo, es decir, no se puede abrir la boca. Tienes... Es ridículo pensar. Tú, de verdad, plantéate como hipótesis que yo tuviera razón. Y que hay un grupo de presión y de tanto dinero que son capaces de hacerle chantaje hasta el Estado. Dices, ¿tú cuánto crees que iba a durar yo? ¿Y no sería sospechoso que desapareciera precisamente la persona que está liderando ese movimiento alternativo o que acusa directamente a los que, bueno, pues posiblemente o no? Pues... Antes hablábamos de Antonio Herrero. A Antonio Herrero, tres días antes de morir, le habían dicho ya cómo se iba a morir y después va y se muere. ¿Y le ha importado a alguien en la profesión periodística que mataran a Antonio Herrero? Pues no, pero es que como el nombre de Antonio Herrero, yo te puedo dar muchos, ¿sabes? Ese es el problema. Es decir, ¿por qué no trabaja Pepe Navarro más? ¿Tú te crees que las televisiones españolas no tiene hueco? Dices, pues porque llega un momento en que... Es que estamos acostumbrados a ver películas. Y entonces en las películas, cuando un inocente cae en medio de una conspiración, pues la resuelve, se salva y se casa con la chica buena. En la vida real, cuando un inocente cae en medio de una conspiración, muere instantáneamente. Pero instantáneamente.
Y si no, pues se utilizan otra serie de medios que ahora se utilizan más y que son los de siempre. El primero, quererte comprar con dinero. Lo de siempre. ¿Lo han intentado en tu caso? Sí, claro. ¿De cuántas cantidades podemos hablar, más o menos? Mucho dinero. Mucho dinero y mucha gente. Y además hasta periodista normal. O sea, yo te contara lo que a Fernando y a mí nos pagaba el director del Mundo por salir del Mississippi y darle todo el sumario a él y hacerlo, por ponerte un ejemplo, te reirías. Pero porque quería la exclusiva y Fernando García no le daba la exclusiva a nadie de sus historias. Yo, después, desacreditarte. Me han llamado alcohólico, drogadicto, bueno, me han montado de todas las posibles y por haber, que son las de siempre. Y luego acribillarte con los juzgados y con la Guardia Civil. La Guardia Civil todos los días en tu casa y los juzgados y orden de búsqueda y captura y ahora no sé qué, y ahora te meto en la cárcel y ahora no sé cuánto, y ahora no sé cuánto, y ahora no sé qué. Y dices, pues nada, así llevo yo un montón de años. Y algo que no se puede negar. Después de todas las denuncias que tienes, de todas las entradas y salidas en el juzgado, precisamente la mayoría de las veces por hacer declaraciones en medios de comunicación, no te niegas a seguir hablando en los medios de comunicación. No, vamos a ver, yo nunca, jamás le he dicho que no a nadie que me haya querido hacer una entrevista. Nunca, a nadie, de ningún medio, o sea, ni de los medios que más me han maltratado, me da exactamente lo mismo. Yo soy periodista y respeto la labor periodística al 100%. El problema es que nadie quiere que yo hable en ningún lado. O sea, es decir, me imagino, o que ya no interesa, o estoy pasado de moda. Bueno, para ir acabando, Juan Ignacio, porque la entrevista lleva ya bastante tiempo. Hace unas semanas el equipo de la Quinta Esfera, los compañeros de la Quinta Esfera, Cris Campos, te hacían una entrevista y te preguntaba precisamente, pues haciendo en este caso, haciendo la voz de los oyentes, por el famoso tema del vídeo Snuff. Tú decías que no solamente pues te constaba que existía, sino que obra en tu poder ese vídeo. Sí, por supuesto. Tengo un supuesto, evidentemente, video snap en el que se ve la tortura y muerte de Desiré. Pero eso no lo he negado nunca. Eso es un tema que he puesto de manifiesto, que se entregó en el Ministerio del Interior y que ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo no, nunca he querido hablar, dar más guerra con este tema porque no tengo la certeza absoluta, ni mucho menos, que sea real. ¿Y cómo os llega? ¿Un anónimo os lo envía o cómo funciona esto? Bueno, es que tú ten en cuenta que si yo te contara con la cantidad de gente que he hablado durante estos 20 años de Alcácer, se me han presentado en casa la mitad de los locos de España, la mitad de los videntes, la mitad de los... cualquier persona que evidentemente podía tener una idea, pero este curiosamente fue una historia que... de esas absolutamente rocambolescas y típicas de un guión de película negra, un viernes por la noche, a las 11:00 de la noche, que estábamos a punto de irnos a la cama, suena el teléfono de casa de Fernando y nos llama el párroco de Alcácer, que tiene una cosa que entregarnos. Y entonces organizamos el tiberio, nos vestimos, nos vamos allí a la iglesia. Allí todo a oscuras, de eso de que mi mamá y esas cosas, y el cura, que había venido una persona que se había confesado y que no podía decirnos nada de todo eso, pero que había entregado un sobre con esto para que se lo entregaran al padre de las niñas. Y en ese famoso sobre hay una carta y una cinta de vídeo, que existe, pues como muchas cintas de vídeo, como muchas cartas, como muchos datos, como muchas de esas. Ten en cuenta que nosotros, en el tiempo que estuvimos en el Mississippi, que luego yo me traje, por ejemplo, recibimos más de 250 sacas llenas de cartas. ¿Y qué había en esas cartas? De todo, desde poesías para las niñas, desde muestras de apoyo y de mucho cariño, desde alguien que te enviaba una flor seca, otros que enviaban un billete de dinero, otros de no sé cuántos, y otros que te contaban que yo he oído que mi prima dijo que en un bar había visto a un señor que era así, que no sé cuántos, y evidentemente de todo eso hay algunas cosas que son las que nos han, en un momento determinado también, son las que te pueden servir de pista para
para poder ver. Pero claro, hay que ponerse con todo eso y decir, me voy a tirar ahora 2 meses con dos personas leyendo cartas una por una, ¿sabes? A ver qué es lo que hay por aquí y qué es lo que puede salir. ¿Se puede desvelar aproximadamente el contenido de la carta que venía adjunta al vídeo que os entrega el párroco de Alcácer? Pues la típica tópica del caso, que él había participado en esa situación, que estaba gravísimo, que se iba a morir ya de un cáncer muy gordo y eso, y que quería confesarse, y da 4 nombres. ¿Y da 4 nombres? Sí. ¿Esos nombres concuerdan, te sorprenden o no te sorprenden? A mí no, en este caso no me ha sorprendido nunca ningún nombre, porque aquí a esto de matar a la niña se ha culpado a todo el mundo en España, o sea, hasta el rey he oído yo decir burradas de eso. O sea, no, echarle la culpa se la han echado al me refiero al menos. Así cuando llegan esos nombres, ¿concordaba alguno de ellos con las pesquisas tuyas al respecto? Hombre, pues no eran ajenos, evidentemente, a la investigación. No eran unas personas que hubieran aparecido por primera vez. Claro, es que le das verosimilitud a esa grabación de vídeo, con lo cual la carta adjunta, y teniendo en cuenta la persona que eso la entrega, que no es precisamente el loco del pueblo, pues puede hacer pensar a que, bueno, pues aquello puede tener algún tipo de verosimilitud, ¿no? Pregunto. Bueno, hombre, es que eso fue uno de los detalles que nos abrió las puertas del ministerio para poder llegar hasta el ministro del Interior, como hemos hablado antes. Es decir, fue una de las múltiples cosas que llevas y dices, mire usted todo lo que tengo aquí, y esto no cuadra con nada. Entonces, es decir, claro que eso lo pones y dices, me da usted una respuesta que usted me la puede dar muy fácil y muy rápido, que es una de esas preguntas al general Muñoz. Si esta cinta de vídeo es buena o no es buena, y si las personas que aparecen en la cinta de vídeo son las que aparecen, y si usted las conoce de algo. Y o sea, aparecían. Claro, eso me iban a contestar en el ministerio, ¿sabes? Pero nunca me han contestado. Lo único que hicieron fue cerrarnos las puertas. ¿Y en esa grabación aparecen? Cerrarnos las puertas de todo eso. Y luego me dicen que yo soy un inconsciente porque un día doy 3 nombres. Y en esa grabación aparecen personas con cara descubierta, es decir. Sí. Sí, y perfectamente identificables. Entonces aquí, bueno, puede ser un montaje, por ejemplo. Bueno, yo esa seguridad no la tengo yo. Pues ya, yo además sé que se hacen montajes. Entonces también cuando uno habla de ese tipo de temas, es decir, nosotros teníamos esa cinta de vídeo estando en el Mississippi, ¿sabes? O sea, que es que no eran cosas que no se hubieran podido poner. Estaban ahí, es decir, lo que pasa es que eso sí es un problemón. Eso sí es un problemón porque si no se viera a nadie, bueno, pues estar diciendo, vale, estamos poniendo gore y ya está, avisamos de que puede ser desagradable y el que quiera que se lo crea y el que no, no, pero bueno, te puede salvar. Pero en el momento en que hay caras de personas perfectamente identificables, dices, esto es ya, porque eso sí que eso ya no lo borras ni y montas un cirimiquis. Y dices, en lugar de hacer eso, voy a ser responsable y voy a ver si solucionamos este problema de forma decente y cómo hay que arreglarlo. Si yo no quería, yo no he querido nunca los méritos de salir en esta historia. Si yo, una de las cosas que a mí más me afectó es que yo aquí me involucré mucho con las víctimas. Es decir, entonces, yo ya tenía una relación con Miriam que parecía que era mi hermana, ¿sabes? Y ya una sensación de cariño. Y cuando estás viviendo esas familias y ves esas familias destrozadas por esa situación, ese tremendo dramatismo que supone perder a alguien de esta manera y encima estar todo el día en los medios de comunicación revolviéndote las vísceras y todo eso, pues yo me impliqué mucho en ese sentido. Yo no buscaba el salir diciendo que yo soy el más listo y he conseguido o he dejado de conseguir. Hombre, eso a cualquiera le gustaría, pero es decir, aquí el tema, claro, era llevar ante la justicia a los hijos de mala madre que habían hecho eso, que era así de sencillo. Que esto no quedara impune como al final queda. Y es que es el lo que te reconcome por dentro, es decir, todo lo que he hecho no ha servido para nada. En ese sentido, ¿no? Para otras muchas cosas sí, pero evidentemente, claro, ahí te quedas doblado. Para cerrar, si me lo permites, un último detalle sobre el tema de la grabación, y el lugar que aparece en esa grabación, ¿era una especie de caseta destartalada o no tenía nada que ver? No, en absoluto.
En absoluto. O sea, no. Una estancia normal, para que nos entendamos. No, tampoco normal. No es una estancia normal, es una estancia tremendamente aséptica. Demasiado aséptica, es decir, es... Está prácticamente vacía, salvo la camilla de Siré y las personas que participan. Y luego, para acabar, ¿hay alguna cosa que nunca hayas contado, sin dar detalles, nombres, apellidos, que te gustaría compartir, o algún, no sé, algo relativo al caso, alguna pesquisa, algo que creas que se puede contar? Uy, es que la verdad es que hay muchísimas cosas que yo creo que ahora sí se pueden contar. Lo que pasa es que es ir dando siempre vueltas a lo mismo. Es decir, el volver a demostrar por enésima vez y con otro detalle nuevo que Antonio Anglés no se fugó, como dicen, pues es volver a estar constantemente mareando la perdiz en este tipo de situación. Decir, pues lo de siempre, que no quieren investigar, que no tienen el menor interés, que no saldrá adelante, desde luego, de ninguna de las maneras posibles, y que el caso Alcácer se va a quedar con Antonio Anglés y Miguel Ricard, sin ningún género de duda, por lo menos hasta que yo me muera. A lo mejor después de morirme yo, y si salen a la luz cosas y se ven papeles, y se ven vídeos, y se ven cosas de ese tipo, pues a lo mejor aparecen. Mientras tanto, yo los necesito para vivir, y así vivo. Una pregunta que hace un oyente, que no quiero que se me olvide, nos mandaba un correo, si hay algún tipo de relación, según tú, entre el caso Alcácer y el de Macastre. Sí. ¿Puedes explicarnos un poco lo que es Macastre para los oyentes que no lo sepan? Creo que lo vas a hacer tú mejor que yo. Bueno, Macastre es uno de los sucesos más olvidados de la historia de España, pero bueno, tiene varias similitudes con el caso Alcácer. Son tres jóvenes, lo que ocurre que en este caso son dos chicas y un chico, con edades entre 14, 15 y 16, que se van a pasar un fin de semana a una caseta en Catadau, muy cerca de donde está la fosa de la Romana, y muy cerca de donde está el Valer Parador, que es donde bajan supuestamente Antonio Anglés y Miguel Ricard a tomar algo. Los tres chicos desaparecen, se les está buscando durante un mes aproximadamente, hasta que un vecino del pueblo, dando unos paseos por el campo, entra en una caseta abandonada, y dentro de la caseta abandonada está el cuerpo de una de las chicas, la que tiene 14 años, está completamente vestida, salvo que lleva los pantalones vaqueros con la cremallera bajada. Se le realiza la autopsia y sale una autopsia blanca. Es decir, los forenses no logran averiguar la causa de la muerte y tampoco se consigue datar la causa de la fecha de la muerte. Evidentemente, como es lógico, y al estar tres, pues toda la zona alrededor de esa caseta pues se barrió por parte de la Guardia Civil para intentar buscar a los otros dos que faltaban. Una semana después, todo esto son datos sumariales, porque yo tengo la suerte de contar con el sumario del caso de Macastre también. ¿De qué año hablamos, Juan Ignacio? Estamos hablando del año 92. O sea, justo. El mismo año en que desaparecieron las niñas. Hablamos de 4 meses antes de la desaparición de las niñas. Bueno, una semana después de la aparición del cadáver de la primera de las chicas, a 35 metros de la caseta, aparece el cadáver del chico, que tiene 15 años, tiene un boquete en el pecho, del cual, curiosamente, porque lo cita la Guardia Civil en su acta de inspección ocular, sale una rata en el momento en que están haciendo la inspección ocular de dentro del... Y tras la realización de la preceptiva autopsia,
Nuevamente nos encontramos con una autopsia blanca y es imposible averiguar la causa de la muerte. ¿Tú crees que ambos hechos están relacionados? De hecho, en algún lugar has dicho que hay otros tantos crímenes muy de la época, muy en la zona, que también tienen relación directa, ¿no? Sí. Y con respecto a la tercera, chica de 16 años, el único resto que aparece, y aparece en el mes de septiembre, es una pierna que curiosamente aparece en un banco de la calle, en la calle Alcácer de Valencia. A partir de ahí, todo lo que queráis investigar, pues a trabajar. Claro, esos son hechos concretos, demostrables y demostrados a veces. Pero no es solamente ese caso, hay más casos que tienen determinadas conexiones. Alcácer es el punto y final de algo que se lleva planificando y ejecutando desde hace más tiempo. Alcácer no solo ha costado las víctimas de Miriam Toñi y de Siria Alcácer, ha costado muchas víctimas. Anteriormente y a posteriori, entiendo. No, a posteriori yo, que yo sepa, bueno, a posteriori, desgraciadamente, bueno, pues la madre de Miriam, Matilde, en su fallecimiento fue brutal y el único, el Óscar, el pobre chico de Protección Civil que murió en un accidente buscando a las chicas, que siempre se olvidaron de él. Y el otro que está en silla de ruedas, que es una putada. Estaban los dos con las motos buscando. Pararon un momento en el arcén para ponerse, porque era de noche, para ponerse los reflectantes. Y vino un todoterreno, se lo llevó por delante, mató a uno. El otro está en una silla de ruedas y encima perdieron el juicio los pobres. O sea que, pero después no. Después las víctimas hemos sido otros muchos, pero de otra manera. Pero que yo sepa, no. Y mi gran satisfacción, la más grande que yo me llevo en mi vida y que me llevaré en mi vida, es esa. Es saber que yo lo que tengo absolutamente claro es que he salvado más de una vida. Y eso a mí hasta me puede dar sentido global a todo lo que he hecho aquí en este planeta, ¿sabes? Tener la absoluta certeza y seguridad de que con toda la que montamos hemos salvado más de una vida. Bueno, pues Manuel, no sé si quieres añadir algo, comentar algo. Creo que lo que podría añadir, estaríamos otras 3 o 4 horas hablando, porque me encantaría preguntarle por muchos otros casos, ya como criminólogo y como periodista de sucesos con mucha veteranía, pero creo que nos ha dejado suficiente, a mí por lo menos me ha dejado suficiente inquietud y recorcome como para estar dándole a la cabeza las próximas semanas. Manuel, no te he preguntado, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con la versión oficial o con la alternativa? ¿Con lo que comentó Blanca Estrella o con lo que ha comentado Juan Ignacio Blanco? Muy difícil responder a eso. Creo que hay demasiadas preguntas. Cuando llegamos aquí hace unas horas a casa de Juan Ignacio, traía muchas preguntas sin respuesta, ¿no? El problema es que ahora me llevo más todavía. Bueno, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias por habernos concedido esta larguísima entrevista. Yo sé que hay muchos oyentes que se quejarán de, es que no lo habéis preguntado por esto, no lo habéis preguntado por lo otro, pero es que llevamos 3 horas y podríamos estar muchísimas más, ¿no? Entonces, otro día yo, cuando quieras, estoy a tu disposición. Dices, segunda parte, en segunda parte. Bueno, en este caso sería tercera. Bueno, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias.